Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Esteban Araya, domiciliado en Lago Budi 78, Lo Prado, teléfono 784-3256, y no representa necesariamente el pensamiento del Sentido del Humor Producciones, ni Tecla ni Zavala. Bienvenidos sean a una nueva edición de Arayita TV, este espacio multicultural. ¿Por qué miraste el Black? Yo hoy más que hoy día. No, así se, no, hace parte de todos los programas, sí. Antes que todo. Porque quiero dejar en claro. ¿Se escucha, maestro? Bienvenido. ¿Está muteado, maestro? No, estoy ahí. No, se está. Está muteada la cabeza. El mismo él. ¿Está acá en este reino con nosotros? ¿Está en este mismo plano? Me quedó la intro de la empezada. Eso se puede mejorar, José, ¿no? Tu madre es pu. Me gustó eso. Me gustó. Pero que la suavidad que dices, tu madre es pu. Es pura. Sí, sea pura. Oye, Arayita. ¿Quién está muy bien, Arayita? Oye, cacha los invitados que te traje. Hoy día tenemos a gente que admiramos mucho. Más que la chucha. Sí. Los tenores estamos de ADN. Soy el mago Valdivia. Tenemos a los Midfield. Soy el mago del coro, ¿no? De verdad, hoy día un capítulo que de verdad estamos súper contentos con Teclita porque nosotros sí los admiramos demasiado a ustedes tres chicos. Yo también, yo demasiado, me sumo, demasiado. Se me excluyó, pero yo me sumo. Pasa que nosotros somos más viejos, pues, bueno. Entonces somos gente que escuchó la radio desde muy chico. Claro. Araya, aunque se ve viejo, no se nota, es súper joven. Sí, ¿cómo? Espérate, oye, pero la... Y eso habla muy mal de Araya. Sí, cuidado. Habla muy mal de Araya, sí, de muy 20, mal y muy cuidado. Tengo, 25 años tiene. Tengo, sí, yo tengo 14 añitos. Pero. Pero, no, es que. No eso, lo digáis así, güey, por favor. Pero eso no fue más problema ahí de mi mamá. Pero nos acompaña hoy día. Nos acompaña Cristian. Cristian Jara. DJ Black. Ajá. Cara, qué lindo. Lucho, Lucho Hernández. Luchito de Chile. Sí. Y el José Godoy. Artistas nacionales. Artistas nacionales. Hoy, sí. Hoy Punky del líder. Voy a machetear más rato. ¿Aguanto los parchecuritos dentro? Le vamos a revisar la mochila en la salida. Como me gusta presentar mí este programa, cuando me preguntan de qué se trata, digo, traigo héroes de la radio. Entonces, eso es lo que tengo hoy día. Tengo héroes de la radio acá. Muchas gracias. Oye, que son bonitos. Sí. Si ustedes se consideran viejos, ¿qué nos espera a nosotros? Oye, sí. Quiere decir que nos escuchamos nosotros, que somos ancianos. Estoy muerto. Sí. El maestro se cae con las presentaciones. Pero esa es la energía que nosotros estamos muy contentos de tenerlo acá. ¿Cómo está, Black? ¿Cómo está? Insisto en la intro. ¿Cómo? No, Black. ¿Está Black? No, estoy acá. Black, ¿cómo estás? ¿Alguien tiene una olla de fideos que le pega a Black? Con algo. Con un shock manqueo listo. Unos pulpitos de vienesa. Sí, algo que... En un blackout, muy no, bien. No, pero ojo, que eres mi cómplice, Lucho. ¡Oh, tan Yo solo conduje hasta acá. Oye, quiero buscar el link para mandárselo a mi señora. Mejor lo evito y no se lo mando. No, dejamos todo. Espero que termine. Dejamos todo entre los amigos. Así aquí no está en vivo, no podemos cortar nada. ¿Alcanzaste a avisar que viniste para acá? Ya, porque, perdón, pero... sí, para que fueran los caras a la radio. Como ando en bici, muy tarde va a salir. Yo me lo traje. Ah, ya, pero sí, me lo traje para acá. ¿Se lo agarraste el hombro? ¿Lo agarraste al hombro? No, de la cadena, atrás. El canil al auto. Sí. Al dice, ¡oh! Pa. Sí. Oye, consulta al chico. ¿Cómo está? Oh, está de vacaciones. Está libre toda esta semana. No, no. Sí, está volviendo. Lo dejamos descansar. Sí. Es que estaba muy cansado. Había sido muy explotado. En los días anteriores. Sí. Y un chico explotado no es un chico que trabaja. Comienza a ceder demasiado. Ese un chico triste. Sí. Nico Chico se fue de vacaciones hoy día. Para la gente... Iba a venir llegué igual. En bicicleta. No llegué en bicicleta. Oye, cuéntame cómo es esa weá. Porque aquí se habla de todo. Oye, se entregó el tiro el hombre. Su peor pesadilla. No, para nada, no. O sea, es que de hecho subí como 200 seguidores más con la güeyera. No hay mal que por bien no venga. Mira. O sea, es que lo que. No. Lo que me molestó que me dijeran que fui drogo, nada más. ¿Cachai? Esa weá, nunca le he hecho a esa weá, no me interesa. Ya. O que la gente. Tú dices paipazos y hay gente que dice, no, le voy a poner unos tunazos. Decía, no, si dijo paipazos. ¿Qué estáis sacando una pistola? Sí, como que no, habló de tunazo. Sacó un fierro. Habló de tunazo, no, este dijo paipazo, yo lo conozco. No, iba a sacar el teléfono para filmarlo, weón. Ahí se arrancó. Entonces, cuando saqué el teléfono, el weón se va y ¿cómo andas con una pistola? ¿Vos reíces la weá, se anda con una pistola? No. Ya, claro, por eso. Yo quiero involucrarme. La aclaración es.
dijo paipazo, no tunazo. Su declaración fue una amenaza. Vengan a revisarme. ¿Sabes qué? Me molesta porque yo reaccioné bajo una puteada al weón. Entonces sí. Tampoco, ¿bajo los efectos de qué? Cuando no, si voy con marihuana creo que voy muy tranquilo. Venía de esa idea por el medio porque hacía mucho calor. Mucho calor. Y de verdad en ese horario por Estación Central desde no sé, de Camin para allá cruzar la franja de Gaza. Sí, Guatanejo, sí. Sí, pues bueno, sobre todo por el medio, por eso me voy por el lado de las micro, ¿cachai? Que es mucho más seguro que irse por el medio. Sí, Guatanejo, Johannesburgo. Sí, no, es horrible. Entonces, va pendiente todo. Entonces, venía repiola, pues bueno, me tiró por un lado, porque había varios hoyos, venía así. Uh-huh. Y había uno grandote, y entonces cuando ven el grandote, igual me reputea, me grita, weá, ¿cachai? Que no las voy a reproducir. Y yo dije que este weón que se cree, pues weón, desde la nada, y lo pilló en la esquina, weón, ¿qué te creí? Te bajaste la bicicleta, weón, por. Para esto, o sea, para putearme, igual claro. Que los autos, ¿cachai? Y ahí le dije todo lo que tenía que decirle, güey. Y me dijo, no estoy grabando, no importa la raja que estoy grabando, loco. Entonces después yo le iba a filmar, pero nunca le dije que iba a sacar tunazo. No, y no puso, no puso nunca, nunca tomó la cosa como al principio. Claro. Pipazos. ¿Por qué no pone la grabación del principio? No, era para dejarte mal nomás. Claro, el contexto que le sirve a él nomás. Claro, pues entonces, de hecho él no contesta así como, oye, ¿qué te creí? Amigo, tienes que sacar la mano. Era como súper actuado el weón también. Po, weón. Entonces, ¿Qué fue? Sé que fue un montaje. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó? Igual fue un pleito bien coquete, porque no hubo ni golpes. En mis tiempos nos matábamos con los Oye, no seamos cínicos, weón. Yo veo tanto pelear en la calle, weón, que se gritan tanta weá en los autos. No, porque que dice, el tipo estaba grabando a Black. Black dice, yo lo iba a grabar. Antes la gente se grababa para hacer una porno, chicos. No, no para eso. Sí, pues, weón. Entonces. Maestrete, weón. Y de verdad que no me abrió el cuento que estaba enganchado al cierre. Claro, y sacar un teléfono ahí en Estación Central cerca del portal Eduard, frente, no, olvídalo. No, yo he visto cómo asaltan, yo he visto cómo buenas se sacan la cresta al medio porque se te cruzan gente con carro, buenas que van arrancando, cabros chicos, buenas curados, de todo. Y es difícil. Entonces que el weón venga a echar la puteada de la nada sabiendo cómo es por ahí, que en cualquier momento alguien se te va a cruzar. Claro, un poco de solidaridad. Claro, también. Pues entonces que no venga a decirme, weón, que de carta sale, para allá me marra, ya me dio. ¿Pero pues, qué weón? Le dices a esos ciclistas que dicen que están inseguros porque en las ciclovías estás tú. Está Cristian Jara en las calles. Es que yo me voy por las ciclovías. Yo no ocupo las ciclovías como muchos que andamos en bicicleta. Que ¿Vas por la calle? Voy por el lado de las micros, claro. De Vespucio con Pajarito. ¿Cómo? A Pedro Valdivia. Por el lado de las micros, por ahí me voy. Pero no, puedo ir. No, es que nunca ¿Hay andado en ciclovía? No. Ya. Responde, pues, weón. No. Ya, pues, anda en ciclovía. No. Estoy grabando, weón. Son horribles. Son horribles las ciclovías, por favor. Son como la mierda. Sí, no existen ciclovías en Santiago. Entonces, como. Es súper difícil, dice por ahí, que te puedan cogotear, que te puedan quitar la bicicleta, que se te coge un cabro chico, sacarte la cresta, que te atropellen ahí también. Y no quiero ser responsable, pero encuentro mucho más seguro irme por el lado de las micro, pidiendo permiso, mirando para atrás a cada lado, levantando la mano, pidiendo perdón, irme por ahí, que te puedan cogotear, incluso quitarte weas porque pasáis por el lado un hoyo, que no, saca la manito, me saco la cresta y se saco la manito, pues, weón. Ya cachaste ya, po. ¿Pero le iba a pegar un tunazo? Ya. Ya, tunazo. ¿Qué pasa con los tunazos? ¿Cachai? Y no contesté en ninguna parte porque me tenía, era como más avivar la wea, ¿cachai? Era como no más ponerle más fuego. Entonces era como, dejé que hablaran, ¿no? Entonces, ahora ya escucharon, pum. Eso fue lo que pasó. Yo de fui, verdad, no hay tallarines, ¿no? Yo reaccioné frente a una acción del weón que no es la correcta tampoco. No es la correcta. No, pero no pueden decir que no la han hecho pero nunca. Cualquiera, no guagua, que yo, nos va a pegar. Si no tenemos algo para comer, no va a comer. Sí. Y una mineral. Hermano, te pregunté la hora nomás. El wifi donde está. Mira, el loco le puso el Valk. Al Valk. El Valk. El Valk. Una exclusiva. Pero sorry por tanta explicación. No, pero bueno, era eso nomás. Pido disculpas nomás, ¿cachai? Por la reacción, pero... Creo que muchos han reaccionado y peor que mi yo, weón. Así que. Sí, bueno, pueden esperar que reaccionéis bien a. Una puteada, no. Claro. Porque igual entendible, venís por la Alameda, venís esquivando micro, venís no, yo, no, pero... Ese día agarré. ¿Cacha que no entendiste ni una mierda? No, me refiero a. Te lo voy a contar todo de nuevo. Yo sé dónde vais. Qué estresante, pues. Sí, pues súper estresante. Pero si vais por el lado de las micros, loco, no es para nada estresante. Pulpito, cualquier cosa, weón, de verdad. Una marraqueta con margarina, weón. Si el pan está duro, igual nomás. Oye,
¿Para qué me preguntan? ¿Por qué no hablo? Ya, entonces me quedo callado. Ya, háblenme ustedes. Aquí David López está preguntando. ¿Usted tiene alguna historia con Javier Olivares, que es el enemigo de este programa? ¿En serio, Javi? Enemigo de este programa, sí. ¿Enemigo? ¿Enemigo de acá? No lo conocemos. ¿Por qué le tienen bronca al Javier? Tenemos bronca. ¿Por qué? No, en serio, no estoy cuidando. En serio, sí, porque... No, lo encontramos demasiado facho, entonces empezamos a crear... empezamos acá... No empezamos a crear nada. No empezamos a crear nada. Oye, pero si este país lo es, po. Pues si este país, el loco representa a este país. Javito. Don Javier. Javito, sigue adelante. No es lo mismo, po. Pero, no, el maestro... ¿Tú cachai, Javito? Pero... ¿Qué opináis de Javito? Nunca me he cruzado con él. Conozco historias, digamos, sí, del pasillo. Claro. Este es mi credencial. Eso fue lo que pasó. ¿Qué? Porque tuvimos a PSX aquí. Sí. Tuvimos a PSX y nos contó lo Sapo del, PSX. Lo que es, que ese güey se soltó todo. Es amigo de la casa. Era el sapo de la radio, de hecho. Saludos, PSX. ¿Qué dijo? Nos contó de la Cybershot. No sé si la saben esa. ¿Cuál es esa? Ah, cuenta. Cuando hicieron las 50 horas en la... ¡Ah, sí! Ya. Se perdió la Cybershot. Y todos saben que él, según el PSX. Y se armó... Después vino Copano. Vino Nicolás Copano. También tiró un dardito. Y Zombie. Y Zombie también. ¿Qué? Doctor Zombie. Y ahí Doctor se fue. Se fue, oh, sí, pues, se fue. Es que Zombie era productor de la radio, entonces como que lidiaba harto. Saludos, Doctor Zombie. Ah, pero entre los tres le hicieron la ejecución a Atenas. Oh, sí. Entonces todos los invitados tienen una historia con Javier Olivares. Y todas historias nocivas. Sí. Nocivas. Y eso es lo que une este programa. Claro. Pero él le ha mandado alguna misiva. No, todavía no estaba esperando. No sabía quién es. Le ha mandado mensaje a través de la metro. La invitación. La invitación se le hizo llegar. No querido. Ya, mira, parece que Black tiene historias con Javier. No, es que no. Yo lo conozco como buena persona. Si trabajé con él, pues no. Éramos compañeros, era como estar en la corazón y era como. Claro, compañero pega. Éramos compañeros al otro pasillo. Pero, Cristian, nunca le ofreciste tu nazo. Ya, no seas tonto, ya. Chunaye. ¿Por qué buena esa weá? No sé, me suena a tu nazo. Chunaye. Más internacional. Sí. Es que son huevos. No es Javier Bueno, también es otro lema. No es Javier Bueno. Está Copano, ¿viste? Sí, está Copano. Sapo. A BF Copano. Todo bueno el de Copano, ¿cachai? Unas cuñas. ¿Cuándo estuvo acá? La cantidad de rana, los sapos que fueron cada uno. Los sapos, sí. No, yo no voy a echar a la buena. Gente culia. Dice Black Amarillo, Black Facho. Black Fashion. Flachon Park. Tú sabes que Amarillo no eres mi amigo. No, amigo. No ataques mal. Está mal. Black Yellow. Tengo una cara de cash, ¿sabes? Tengo una cara. No, pues. Oye, ¿qué le preguntamos entonces? Se nos acabó la pauta. Se nos acabó. Oye, muchas gracias, chicos. Oye, ¿alguien tiene una algo para comer? ¿Qué que dice? Nico, sácate una pizza. Nico, lo que dice. Pizza en la cara. Ya, Nico. Nuestro productor estamos preproduciendo una pizza. Ya está en eso. ¿En serio? ¿Te está preproduciendo la pizza? ¿Hay alguna restricción? Y con Chocman. Una pizza con Chocman especial en corte. Pizza con chocolate, sí hay, por favor. ¿Existen las pizzas con chocolate? Y con esa con Nutella, y con prestigio, con varias cosas. Pero el maestro Nutella con frutillas. Bueno, en Río hay, pues, weón. Lo grande, el lujo. ¿Y ahí hay empanada de queso con manjar? Porque esa la tenemos acá. ¡Qué rico! La cerda. Hablando de bajones, el bajón más cerdo que se han pegado. ¿Y a qué hora? Ya, talleres con manjar. Oye, ¿puedo pedir un favor? Sí, que te sentís tú ahí y tú ahí y ustedes dos acá y ustedes lo entrevisten. No, güey, Black, por favor. Estamos invitados, Black. ¿Cómo Piñera se pudo sentar la cuestión del presidente de Estados Unidos y se fue? No nos representa. Cambiamos. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Ya, hoy la van a hacer. ¿Cuándo la han hecho? Nunca. No, Luchito. ¿Cuándo la han hecho? Anda tú, Luchito. Anda tú, Luchito. ¡Qué bacán, weón! Esto técnicamente no había. Oh, qué bacán. ¿Nunca han hecho eso? Nunca. No. Ah, mira qué bacán. Lo hicimos nosotros. Sí, trajimos gente con ideas nuevas. Sí, muy bien. Ya, entonces, el peor bajón, el bajón más cerdo que se han tenido. Tenés que mirar para allá, como una cuestión como para la tele allá. Sí, para hacer NN. Oye, conversando la weá, nos acordábamos Celofán Piñata, weón. Y fue como. ¿Cómo puta, le va? Oh, no. La verdad es que tengo una canción para este momento. Yo no sé si es adecuado le preguntar aquí a mi abogado. Igual, Compadre, dime la canción que quieres. Ah, mira. ¿Mira? ¿Es mi hermano o es Cáncamo?
Cárcamo, Cárcamo. Martín. Sorry, esto es con inteligencia artificial. O sea, todo esto es IA. Estamos recreando. ¿Se puede ser Pancho Saavedra en vez? Porque ahora es Pancho Saavedra el que está en efectivo. Por supuesto, pero expresidente, vamos a entrevistarlo para que nos cuente desde el más allá qué es lo que quiere cantar a través de la inteligencia artificial. No para echar, chaval. Acá cortan el programa para siempre. O cómo le va a Francisco. Don Francisco siempre quise conocer. Yo tengo que decir una cosa. Francisco Saavedra, ¿no, Don Francisco? Ah, muy bien, sí. Sí, lo sabía. tengo una canción para este momento, pero yo no sé. ¿Con guitarra? Yo no sé si es adecuado, Francisco. ¿Cuál quiere hacer, querido celofán? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Celofán qué? Bueno, celofán. Celofán, ya. Vamos a cantar, pero es solo el corito nomás, que no la tengo toda construida. Para todos ustedes, gente impúdica, esto lo logró Pancho Saavedra a través de una medium. Antes de que parta la canción, quiero despedirme. Muchas gracias por habernos escuchado este programa. Como los causantes de que este programa fue muy bueno. Ya miraba tanto el editor. Es un homenaje. De aquí no. Es un homenaje. ¿Todos escucharon? DJ Black dijo no, 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 no. No. Yo me voy. Inteligencia. Porque me van a funar por esta weá, estoy seguro. José, ¿por qué lo trajiste? Estoy seguro, bueno. Pero si no sabes. Pongan mi cara en la funa. ¿Por qué la avisé? No, de aquí nos vamos al Vaticano a beatificar, así que tranquilo. Ya. Ya. A ver, dale, qué lindo. Con respeto. Con respeto. Muy bien. Ponga, te iba a decir en do menor, en realidad tú eres el músico y yo te pago. Perrito, ¿qué canción quiere? Cuénteme. Ángel para un final, pero le he cambiado el nombre. Perfecto, perrito. Se llama Ángel para un tatán. Y ahora comprendo que el lago arrancó. No, dejémosla hasta ahí. ¡No, no, no! ¡No, ya, ya, ya! Metiste las patitas corten, barro, ya, no. Bueno, todavía, no, todavía está calientito, ¿no? Lo voy a dejar así, inconcluso, como mi vida. Lo dijo la inteligencia artificial. Ya, ya. Pongan mi cara nomás. Pongan mi cara. Pongan mi cara nomás. Pongan mi cara. Vamos, Luchito. Por favor, desafiar a la gente. José, ¿podía apretar el botón de corte? El cut que está. Ese. Ya, ahí está el Black. Sí. Ya, está el Black. ¿Pasó? ¿Cuál de los dos? Ya, tú por la cara. No. Qué lindo se ven. Ya. No, si es broma lo de las caras. No, si por lo hay uno más. No, saca el cat. ¿Le ofreciste tunazo? ¿Ese espejo cambia? El rostro dice que sí, él dice que no. Oye, ¿puedes pasarme el teléfono para que se puso bueno este programa? Para avisarle a mi señora que va a quedar. Oye. Ya, vamos con la canción. Vamos con la canción. Ya voy a avisarle a la mía también por si no vuelvo nunca. Un poco de agua. Sí, dale, toma. Hacemos un poquito de música. Sí, sí. Somos un poquito de música. Qué ironía, voy a tomar un poco de agua. Un poquito nomás. Puta para, güey. Nos van a recontrafunar. Muchas gracias, Radioactiva. Fuimos. Pero si es inteligencia artificial. ¿Ya? Sí, nosotros no estamos manejando esto. Yo no tengo nada que ver. Yo ya. No tengo nada que ver. El cepo nos va a funar. Yo tengo todo que ver. Nos va a funar Javier Olivares, güey. Sí. Eso es lo peor. Vamos entonces. Vámonos. Vámonos. Puta, el programa tiene mi nombre. Busca el programa. ¿Cómo se llama el programa? Mándenle el link a la señora del Black. Sí, por favor. No, es que no cachan. Oye, yo ni la sigo. Pero en serio. ¿En serio seguimos con la canción? ¿No le van a hacer otra pregunta a Black? No, sigan ustedes, no. Black, no, la ciclovía. No. Cantemos algo. O sea, es que yo creo que de repente una canción que nos suba el ánimo, una canción que a mí en lo personal me ha ayudado mucho en la vida y dice más o menos así. Tantas preguntas en tu mente, buscas respuestas de la gente. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolívar está creciendo. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Vamos. Vamos, chileno, que esta noche lo vamos a 24, 25, 0, 3. Vamos, weón. Vamos, chileno.
Qué lindo. Qué lindo momento. Un poquito de música, ¿eh? Sí, claro. Un poquito de música para alegrar los corazones. Sí, hoy ríete con este chiste, guatón. Ríete con este chiste, guatón. Ríete con este chiste, guatón. Ríete, tonto, guatón. La versión high. Ríete con este chiste, pozón. Ríete con este chiste, pozón. Ríete con este chiste, pozón. Ríete, hombre, pozón. ¿Café con será? ¿Ah? Café Concert, ¿puede ser? Qué lindo. ¿Sí? Qué bonito. Qué momento más bonito. Sí. Oye, pero Héctor Romero viene en camino, me dijeron. Viene corriendo. No, viene corriendo el maestro. Oye, qué bonito lo que estamos viviendo acá. Estoy leyendo este Pachipachi, quieren cantar el Pachipachi. Ah, ya que la gente pide, ¿no? Sí, aquí Pachi, Pachi. Magnífica en su máxima expresión. Qué lindo. Esta canción no dice nada. Esta canción no dice nada. Ríete con este chiste, guatón. 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 Ay, no sean tontos. Hay una versión también. Ríete con este chiste, balón gástrico. Que hay diversidad. Sí, hay de dos. ¿Usted sabía que nuestro jefe Luchito se puso un balón gástrico? ¿En serio? Sí. Ah, es de conocimiento. Es de conocimiento público, sí. Sí, sí, la única persona que se puso un balón y que engordó. Engordó. Sí. Era un galón de 15, después terminó de 45. Lo infló por dentro. No, no. Aguante. Aguante, Luis. Grande, Luchito. Oye, ¿cómo está Lucho para el festival? Anda irascible por acá en los pasillos. ¿Estaba Luchito por acá? Está acostado al lado. ¿Lo llamamos? Sí, vayámoslo. Luis, 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 Luchito, Luchito está bien. Luis, Luis. Está más chistoso. Luchito, esa ruedita de al lado, si la subí un poquito, es el volumen general del... Oh, pa' cacho. Toma, Toma. Ahí estamos. Un poquito más duro. ¿Qué volumen es? ¿De qué? Volumen general de mi PC. Ah, ya, perfecto. En el Enterprise. Sí. Ah, qué buena. Nunca habían estado acá, de verdad, cabrón. No, nunca. Qué buena. Somos los primeros. Eso es lo que tiene. Sí. Es que me siento cómodo aquí. Sí. Es uno de los mejores acá, pero como el lugar que merece. ¿Dónde muchacho? Está Santa Cool, dice. En el Polo Norte, en su casa. Oye, ¿tú cachai que Luchito ha pasado por muchos festivales, pero a usted le interesa el festival primero que todo? Sí, po. ¿En sí, serio? Po. Porque a muchos cabros no le interesa esa huevo. No te creas, sí. Salió un estudio que al menos el 70% de los chilenos era que le interesa el festival de Viña. Sí. Oh, ¿en serio? ¿Sacó paper? Soy del 60. De estos días trajimos expertos en el festival para conversar. Hoy día vamos a estar hablando un poquito del festival de Viña a puertas de que nuestro querido amigo Luchito Slimming va a estar ahí actuando, haciendo todo lo que... Es contar el chisterete, el chiste corto. Al chileno le gusta el chiste corto y es solidario. Son los dos chiste corto. Porque el chileno lo tiene corto. El chiste. Sí, por eso. Por eso. Sí, soy. Sí, sí, soy. Huevona, sí soy. Huevona, sí soy. Así soy. ¿Team sangre o no? Sí. Totalmente. Totalmente. De hecho, me quedó la cagada cuando descubrí que había otro team y fue como, ¿cómo? ¿Qué? No, pero sí, el Festival de Viña que parte este domingo, ¿no? Este domingo 25. ¿Qué show le ha impresionado al festival a ustedes, cabrón? Así como, oh, esta weá, o han estado en el festival que han visto algún show de alguien. Yo nunca he ido a un show del festival. Yo tampoco. ¿Nunca he ido a la quinta? No, siempre por la tele. Siempre por la tele y generalmente desde una tele súper chica. Yo conozco con la concha, de la concha. Yo voy al festival del 2002, o sea, con la concha. 22 años. De 22 años creo que he estado en 18, porque hay algunos que no he ido, en pandemia, me he cambiado de empresa, claro. Y eso. Pero yo, he ido yo daría un bono, por favor, amigos narcos. ¿Cómo? Hay que reutilizar, si el dinero está, hay que reutilizarlo. Lo que quiero decir es que yo quiero dar una beca para que alguna vez cada chileno viva el festival, porque es la mejor producción artística como evento que hay en Chile. Es una cosa impresionante. Ay, la gente merece verlo. O sea, por ejemplo, yo odio Maná, pero tú estás ahí, las luces y todos los efectos, se me paran los pelos porque es demasiado buena producción. Igual odio Maná. Luchito, pero, ¿por qué odio Maná? Todos los chilenos deberían estar alguna vez en la quinta. ¿Es tu Coldplay latino? ¿Por qué odio Maná? Sí, porque es el Coldplay latino. O el Nickelback latino. Maná, que encuentro que son los mismos temas, la misma voz, como que está sufriendo siempre. Bueno. Han sacado un tipo de caleta. Es como un The Police pobre. Sí. ¡Quéreme como yo te quiero! Sí, Lucho decía que Maná era como... era inglés. ¿Cómo? Parroquero que no sabían inglés. Sí. Lucho Miranda dijo eso, ¿no? Lucho Miranda. Lucho Miranda, no. No, Luchito que va a estar ese mismo día con el público de Maná. Yo vi la primera vez que fui solo, vi a More Talking, vi a Locomía, vi a Europe, vi a Salo. Y debuté con mis papás llevándome con Salo Reyes. El 83. Sí, estuve la galería con mis papás. ¿Y ahí como Salo Reyes? Ah, sí, lo vi con mis papás. El 83. ¿Y qué me hiciste el show de Farca? El hombre láser. Lo mejor es que en la etapa en que comienza el show y después en el piano hace como
distinto. Hace una mandolina y hace el gesto, hace un trombón y hace el gesto, hace una trompeta y hace el gesto. Pero la primera, cuando ¿se empieza... ¿Se pueden poner imágenes de lo que estamos viendo? Tendría que hacerlo José. Ya, José, busca. ¿Dónde? En ese buscador, mira. Farcas, ya. Farcas Viña 2009. En la ventana de la derecha. Esa. Viña 2009. Hay una cámara para mostrar este güey que está buscando. Como... Ah, ya. Farcas hace como hablar... Como para cacharla, güey, si estoy viendo por YouTube. Farcas hace hablar al teclado así como... ¿Ya? ¿Vale? Y eso pero él pagó para estar ahí, ¿cierto? No creo. No sé, po. Y después cuando hace We Were Rocking. Se dice que el maestro aportó la tienda. ¿Cachó un tutorial en vivo? Esto es para los chaquetaros en mi país. Con este la rodilla chiquitita de la derecha. Y con este al lado del mouse. Esa, ese es el volumen de acá. Dale nomás. Se cayó una, no, a la, más, la uñeta. Más, más adentro llega el... Mira, ahí está. ¿Puedo mostrar 6 segundos? ¿Se puede subir? ¿Se puede? ¿Cuánto? 6 segundos. Claro, claro. ¡Sácalo! Y una minera, una minera. ¡Sácalo! Oye, pero ¿para qué andamos con wea? ¿Quién le gustó? ¡Sácalo! A mí me gustaba. Ojalá no le llegue a Farca. A mí me gustaba la señora Farca. Cuando se saca acabo de desaparecer. Saca el traje y mira, escucha, mira, mira. Aquí va a hacer sonar el... A ver, escucha, escucha. Y hace como... ¡Wow, wow! ¡Sácalo! Cuando empieza a tocar, sube el volumen. Se sube el volumen, ¿no? De acá, ¿cuál? ¿Dónde? La rodita de la derecha. Sácalo, que nos puede pillar. Espera. A ver, espera. Sácalo. Ahí está. A ver. Porque me gusta mucho el Quijote. ¿Ya? ¿Qué es lo otro? Esto es para los chaqueteros de mi país. Mira. Al violín. Al violín. Sácalo. Pero aquí ahora. Guau, mira. A ver. ¡Tiene la machaza, weá! Muy bueno. Le voy a poner pausa. Uy, buena, weón. Es el momento que hay que ver. Y el siguiente es cuando le sacan el traje y la camisa es más brillante que tu futuro. Más brillante que los dientes. We were rocking. Pulo. Brillaba tanto como los dientes de Farca. En ese momento. Pulo. Llevamos este momento y el otro, mira, y el otro mira. Día los programas lo pelaron tanto, pero sí fue maravilloso. Mira, weón. No tienen ni idea. Tengo la camisa, weón. Qué lindo, weón. Queen tiembla. A mí me gustaba la señora Farca. Ya, pero... Aquí... Ahí está mi señora de Farca. Ahí está la señora, weón. Kicking your can all over there. Everybody. Y el coro tan ordenado, gracias a él. Pero el huevón. Ahora vienen los chaqueteros, después de este verso, después de este. La he hecho bien con Carlos Figueroa al festival. La he hecho muy bien. ¿Qué parte viene? Que paz descanse. Ya lo sacaron. Sácalo. Ahora. Polo. Esto es para los chaqueteros. A ver. Este es para todos los chaqueteros de Chile. Ponlo de nuevo, por favor. El ego de este weón que decidió, o sea, que voy a cantar el tema más famoso de una de las voces más importantes. Y me importa un coco. Y me importa un pico. ¿Puedes poner la weá, por favor? Terminó el show de Farca. ¿Ganó premio sí o no? ¿Ganó premio sí o no? Sí. ¿Y a qué ganó? Todo. Antorcha. Todo. Antorcha plata y oro. Solo antorcha de plata, muy bien. Pues ya, pero ponlo por la parte, para los solo una antorcha. Puede ser una vez más, por favor. La gente lo está viendo. Traigan un super 8, por favor. Esto es para los chaqueteros de Chile. Ya te joven, me voy a abuelo. Ya, pues. ¿Sabes qué? Mucha gente decía, no quiero verlo. ¿Pero por qué? No, mucha gente decía, ¿qué hueá Chile en ese momento? ¿Eran años locos? Ya voy a buscarlo yo en YouTube. Sí, Chile siempre ha estado loco. ¿Cuál era el contexto, Luchito? El 2009. ¿Cómo es Farca? No, pero el 2009, cuando llega el festival, Farca era un personaje que habitualmente aparecía en la Teletón donando 1,000,000,000. Estaba siempre presente. Entonces se fue poniendo popular y lo postularon. Ponlo.
Pero ese año fue jurado. El 2009, que era, era, era el 50º festival. Está bien puesto, ¿no? Entonces, celebrar los 50 años, el 2009, entonces lo invité. Fue como jurado. Y el jurado tiene derecho a show. ¿Todavía se estila eso? ¿Que el jurado tenga un pedacito? Es que casi todos los jurados, si te fijas este año, Manuel Turizo, María Verde. Son artistas. Son jurados. Es que verdad. Nicky Nicole el año pasado. Nicky Nicole. Amiga del huevo. Sí, oye, bueno, y los gente de zona también, pues, güey. También, el mítico gente de zona ya. Un po' black. Sorry. Sácalo. ¿Y te acordás que Dinamita Show le regaló 10 lucas a Farca ese año? Sí, ese año. ¿Verdad? Ese año. El indio le pasó 10 lucas y se me dio el gusto. No fue bueno ese show de Dinamita Show. No cuesta la. 10 lucas y fue huevón. Así que esto es trabajar con el Black. Esto es para los chaqueteros del país. Tú pusiste chaquetero, güey, ya me importa. Están fumando con Chutumán. Sí, oye, el año le falta esa pizza, güey. Oye, Farca iba a buscarla, güey. La popularidad de Farca era como para presidenciable, pero termina yendo jurado al Festival de Viña y cantándote We Will Rock You. Equivalente igual. Yo creo que en ese momento Farca dijo como, no, sabéis que la idea de que este güey sea presidente no es tan buena. ¿Cómo que volar? Eso creo que hizo despertar. ¿Puedes mostrarnos más pildoritas? No es que esté aburrido con ustedes, cabrón. Más pildoritas de, no sé, Farca, ¿qué más? Que así como freak. ¿Tenís estadística, algún dato curioso sobre presentaciones? El Lunita Dame Platita, me acuerdo que yo estuve ahí cuando lo revidió mil veces. El representante de Gabón, yo no sé si efectivamente era de Gabón, tú cachai que esos artistas que son como países exóticos, por lo menos hasta hace un año. Había muchos mitos dentro del festival sobre, que lo pagaban. Sobre lo, todo lo hace pagaban algunos años, sí. Incluyendo Meneguzzi, que terminó ganando y convirtiéndose en figura solo en Chile, los trae Lolo Peña. Entonces yo no sé si el de Gabón efectivamente era de Gabón. Sí, era un. Cuéntale a los chicos que en el Lolo Peña, por favor. No, si conocemos a Lolo Peña. La nueva ola. No, los chicos de ahí. Como en el. Parque lo pierde todo. Señorita, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción? Búscate una canción. No, Miri Lola, muéstrate la weá. Mostrémosle a los chicos. Sí, Miri Lola. ¿Quién estuvo Lolo Peña? Mira, Lolo Peña, Lolo Peña, música libre. Música libre, eso. Y fue como el amor de eterno de Rachel Argandoñas. Sí. ¿Vamos a tomar un cafecito? Mira, poder. Y lo inocente y cándido. Pero no está el video normal, si te está el video. No quiero ver el video normal. ¿Está el video? No. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Está el video del loco? No, la weá funable. ¿Por qué no está en fiscalía? Es funable. Está boleto, ese material debería estar en fiscalía. Tiene como 30 años y la mini Lola es escolar. No estoy sola. ¿Pero 2x1? ¿Esto es 2x1? Arán. Eran degenerados los viejos. ¿El 2x1 de la persona? ¿Eran dos personas? Se ponía color Lolo Peña. Sí. Era guapo, Lolo. Era guapo. Es tu mundo color rosa. Oye, Lolo Peña nos va a tirar copyright. Concha tu madre. ¡Sácalo! Lolo Peña no puede bajar el capítulo de ese concha. Vamos a seguir por Lolo Peña. Lo que venía, si nunca han escuchado esa estúpida canción, venía el diálogo, donde le dice, hola. Y la mini Lola tiene menos encanto que la mina que una gatita. De hecho, que creo. Puede ponerlo para cachar qué parte. Y dice hola y habla como con tanto desgano ella. La mini Lola es como esta canción de Miguelo. ¿Te acordás? Es que de la misma canción. No, es Miguelo, otra. Miguelo también cantó esta canción. De lo que cantaba otra. De, es que tu boca sabe a chocolate. Es como, matricúlate. Sí. Choc. Ah. Sí, Miguelo. No. Ah, la colegiala. Colegiala. Sí. También pero tiene este un diálogo. Anterior, ¿eh? Este sí. Anterior, base colegiala viene de la cumbia. Oye, pero ¿por qué no venís conmigo? Pero es muy parecida. Pero puedo, tengo que ir al colegio. Y chica eléctrica, están diciendo. Sí, chica luego, eléctrica también. Luego fue parodiado por Sexual Democracia. Sí, po. Chica eléctrica. Pero chica eléctrica que le subieron la edad después, po. Sí, ¿no? ahora tiene un edit. Dice que tiene 36, pero se siente como si tuviera 26. Así lo dice ahora. El hombre lo dice así. Jimmy Fernández. Panama Red. Ah, pero en ese año, bueno, era como, no sé. Sí, de la pose latina. Onda, po, sí. Pose latina. Qué onda, bueno. Sí. Colegiala, sí, no hay arte funable. Era acuática la música, chilena. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué. Oye, ahora nos pueden cortar. ¿Cómo viene la pizza, Nico? ¿La pizza bien o no? Pero si yo ya tengo sema, tengo más sed que. ¿Puede ser un agua mineral con gas? Tenemos pesquitos agua. ¿Puede ser? Oh. Con un gin tónica. Oh, para remar para un pesquito agua, el perrito. ¿Cómo te dice? Una cervecita, papi. Oh. ¿Cómo te dice con eso? Acá hicieron el maestro. Pongan Magma Mix, dicen por ahí. Muy bien lo que dice ahí. ¿Sabes qué? Y Álvaro Corbalán. A mí con Magma Mix me parece. Yo pienso que hay que guardarlo en un baúl y dejarlo ahí como lindo recuerdo. Ah, ya no lo queréis desempolvar ya. No, es que no. No, porque fue una etapa que ya pasó, pues, weón. Sí, pero y hoy día lo hablamos con el José, porque
al José como que lo... Sorry, pero lo voy a decir acá. Como que lo denigran siempre con comentarios como que no pertenece. Sí, po. Lleváis 7 años en el portal, más que Magma. Pertenece. Ah, no, po. Sí, po, bueno. ¿Cachai? Entonces como que lo pasan a llevar. Lo que como pasa loco es que Magma es Syd Barrett, ¿cachai? Como claro. El genio que enloqueció. Tú vendrías siendo el Ringo, que te valoraban poco. Pero espérate. Ringo tiene 82. Chilindrina, déjalo ahí. Chilindrina. No. Chilindrina, por favor. Lleguen a los 80 años como Ringo, po. Está impeque y sigue tocando. Tú eres Ringo. Perfecto. Impeque. ¿Yo quién sería Gilmour? Eric Gilmour. ¿Qué es lo que se necesita, juguito? Esos manguitos sour. Manguitos sour. No me gusta el mango, weón. Te lo juro por Dios, ¿alguien? Ni el mango, ni la payaya, ni esa wea. Yo le la payaya. La payaya. No, sí, payaya. La payaya. La payaya para jugar con la payaya. Se olvidó cómo se habla español. Sí, las vacaciones. Las lenguas. Está falando lenguas. Sí, ¿Si quiere una cervecita entonces? ¿Alguna cosa? ¿Ahí tenés cervecita? Sí, cervecita. De un auspiciador. Un copo. De un auspiciador. Un copo. Tú eres llegando de Brasil. Ringo Starr. Sí, la semana pasada. Bonito. Que 8 veces. Va todos los años. De hecho, cada 3 años. A mí cuando. Cada 3 años. Cuando el José me dijo que estaba de vacaciones, dije, entonces está en Brasil. Y claramente. Cada 3 años. Sí. Cada 3 años. Sí, a mí me mandaron, por casualidad me mandaron, porque no creo que haya sido por mérito, a cubrir a Alanis Morissette. Rock and Pop me mandó. Oh, qué buena. Era Alanis Morissette. Era porque Sergio Lago estaba ocupado con el reality. Humberto Siches no podía porque tenía un compromiso. Y todos los que estaban ocupados. Y al único que dijeron, mandemos este huevo, pues. Y me mandaron a Río a cubrir el evento. ¿Cachai? ¿Esa fue la primera vez que fuiste? Sí. Y llegaste enamorado del país. Sí, fui con Bototo, sí, que era weón. Freddy es Roger Waters. Sí. Porque es viejo, odioso y los molesta a todos. Ah, le pica el ojo a él. Es que Roger Waters está dando la mega cacha, weón. Entonces sí lo es, amigo. Julio César, tienes toda la razón. Bueno, estuvo el Freddy también acá, po. De hecho, lo conversamos la otra vez cuando vinieron a la entrevista de Europa. Que había venido Freddy para acá y... Ah, está mi cuestión. Se sentó aquí. Sí, vino a Freddy. ¿Sabes que me calentó los hocico el pisco sour? ¿Le puedo pedir o le saco al Lucho? Déjalo ya porque cada vez que lo voy de vuelta. Si no moleste, no, acá no me trae una chelita a mí. Sí, obvio que sí. ¿Cómo, compadre? Cacho, estamos en chaguito. ¿Y lo...? ¿Me sientes también conmigo? ¿Te siento raro al lado? No, acá al medio. No, estoy bien. Para tocarte, solo para tocarte. Pero aprovecho, ¿no? Oye, salud. Oye, los que están con agüita, ¿no quieren algo, cabrón? Yo estoy con agüita. Chate algo para los chiquillos. Dos italianos, maestro. Estamos trabajando. Salud, estamos trabajando. Salud, José. No, pero hace tiempo que no hacía un brinde contigo. Que cuando uno padre. Tiene juegue vocal en el hocico y toma pisco. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tan seguido te pasa eso? Sí, güey. Y con chicle. Todos los días en la mañana. Salud, estoy pasado. Todos los días en la mañana me pasa. Estoy pasado. Hoy los que están en la casita. Estoy pasado el interiche. Yo no tengo estilo. Con el micrófono. Salud, chiquillo. Sírvete algo, Nico, güey. Tómate una cosita. Nico. Oye, me encanta Nico. Siempre jugado ahí. Siempre jugado. Hay un temita que yo quería conversar con ustedes, que fue una weá que pasó acá, que raramente pasa, pero que fue una weá súper molestosa, que fue cuando ustedes vinieron entre broma y broma y la gente fue súper como en la corneta. Nos hicieron pico. Hicieron pico, pero no público nuestro, y bueno, hay demás que había público nuestro metido entre medio, ¿cachai? Pero ¿se sintieron mal ustedes con eso? Más mal que la mierda, sí. Wey, porque, bueno, por lo menos no. yo lo admito, te lo juro, ¿cachai? Por Dios, que a todos que fueron parte de la rock and pop en ese tiempo, o parte del portal del web, después en la radioactiva. Yo lo admiro a todos, ¿cachai? Así como, weón, de verdad, el portal hoy día está pasando por otra etapa, ¿cachai? Que es posterior, weón, volvieron después de 8 años, 10 años, y ahora llevan, ¿cuánto arriba? ¿7, 8? 16 años cumple este año. ¿Cachai? Entonces, 16 años al aire, weón. Del 2016 volvió. Entonces, sí. Yo siento que es brígido, que el fanatismo que no te permite como respetar los procesos, ¿cachai? No te permite... hoy día lo hablamos. Las cosas cambian y los procesos hay que ir respetándolo. Y hoy día el portal del web es este programa, ¿cachai? Que es el José contigo. Y después vendrá otro, yo no estoy con él, y feliz, weón. Sí, pues, weón. Esto es como Colo Colo, si ya lo dijimos. Sí, loco. ¿Lo más grande? No, somos Chile, conchetumare. No, como Chile, conchetumare. Que se haya ido Esteban Paredes, no deja de ser Colo Colo, ¿cachai? Que el elenco del 73 no es el mismo que el del 91. Exacto. 91. Sí, pero la gente, no, yo la entiendo, que lo emocional te agarra, pues, más que lo, ¿cachai? Emocional, porque viviste una etapa de tu vida en el colegio o en la universidad. Es que la gente quiere quedarse viviendo en el colegio. Sí, pues, la gente quiere vivir, la pasaste en esa, pues. Verde, sí, pues, no la pasaste en esa. Entonces, no se resisten a que, por ejemplo, avanzar en esto, avanzar en todo, güey. Si, no hay por qué cegarse a eso, si no es malo.
es aceptar que la weá va avanzando y sí, punto, ¿no? Y si tú no querías avanzar con ellos, mala cueva. En un momento de dar un paso al lado, ¿cachai? Mala cueva. Y está bien, ¿cachai? Los públicos no se van malo, los públicos se van renovando, ¿cachai? Pero no seguir puteando por años. Pero weón, esa es la weá. Es inventarse también. ¿Y cómo está Colo Colo ahora? Paraído. Paraído en el rey. Esa, claro. Esa es la weá. Entonces, a ustedes, a nosotros nos afectó. Nosotros en un principio nos pusimos a borrar comentarios y después fue... Yo me sentí muy mal, así que borré el comentario que puse. Porque... empezaron a borrar comentarios, después tuvieron que dejar algunos porque sí. Estaban borrando los que... todos. Pero no, sinceramente, yo te escribí, hermano. Yo te escribí, conversamos un ratito. Sí, no me pareció... Sí. Bueno, no, pero para nosotros es penca como invitarlos a la casa y que venga sí, gente esa, afuera a tirar no, mierda. Pero sabemos de quién vienen. De Arayita y del resto. Mira, pero a veces nos tiran piedra por tirarnos piedra, sobre todo a mí, Juan, de hoy día, incluso no dije nada y me echaron la culpa al tiro por un si te dije siempre me pasa que en el colegio me echaban siempre la culpa de todo, no sé por qué la cara, no sé la, tendría cara de malo, no sé échame a mí porque eres la negro, culpa la, por de lo que pasa porque soy negro y tuja nada más, esa es la verdad. A, hermano ni siquiera lo somos mercado. Ah, no, no, ni, ni, ni hay, ni, nadie me ha dicho no, güey. Nadie no, le ha dicho nada. No, te seguía en los supermercados, no, pero. Además, que los comentarios van a decir que no. Te seguía en los supermercados para que fuera rostro. Verdad, tengo cara de tuja, por loco, tengo cara de flight, pero oh, bueno. Un mensaje deliberado. No, parece que. Parece, vamos, Alfonso Fuentes. Parece que. Ahí está, me tengo que ver. Yo quiero seguir con eso. No, pero relájense, cabrón. Qué bueno que hace Eli. Yo quiero seguir con eso, de verdad es como weón, que te puteen un invitado en la casa, pues, weón, esto porque esta es nuestra casa y tenerlo a usted, weón, traerlo a ustedes para nosotros fue la zorra, weón, cuando ustedes llegaron, claro. Weón, nos pusimos a conversar al tiro con ustedes, tratar, weón, nos fuimos a fumar algo porque era como weón, de verdad, para nosotros es un honor tenerlo a ustedes acá, ¿cachai? Y tener, o sea, ustedes vieron todos los comediantes que han pasado por el que han estado en el Metro de Broma, ¿cachai? Bueno, de verdad. Para mí era un como le decía al José, es como un honor que te hayan invitado, loco. Así yo nunca consideré lo que ustedes hablan de verdad, porque lo vivimos todos los días en todas partes, ¿cachai? Como claro. Lo asociamos que la buena onda nomás, pero no que marcar o esa cosa que a mí me marcaba, la weá con Leo Caprile, que yo lo escuchaba en una radio, en un grifo en mi casa, y era como, weón, o escuchar La Jaula del Mono en un servicentro que quería hacer DJ como, oh, el DJ de La Jaula del Mono y ahora el director de la radio y mi jefe, pues, weón. Entonces fueron sueños que tú decís, weón, ¿cómo llegaste a la mente y tener eso para toda la gente? Para mí, weón, de verdad es un honor, loco, que ustedes me digan esa cosa para mí. Bueno, estaré viejo, no sé. Pero porque los cabros también, hoy día usted, el sentido del humor como productora, también es un referente del 2024, hablemos como tal, pues, ¿cachai? Y encuentro bacán eso también, ese cruce de mundos. Puta. Es como que la gente radio, ay, no, lo de podcast no es radio. No, claro. No, pues, loco, hay que abrirse y todo ser amigo. Listo, bueno. Y el final, salud, saco otra. Salud, saco otra. Saco otra. Saco otra, el hombre. Viene con hoyo. No más, me voy dos hijos. Y porque al final la vida es una aposta. Entonces, si no nos encontramos y vacilamos, pero finalmente la sintonía es la misma. Así que pero es fabuloso, mucho, hermano. Sí. La wea, sí. Cuesta asumir los cambios. Bueno, a mí somos como estructurados y llegó un momento que hay que cambiarlo. Si no, nos va para allá la wea. Así como con José lo hablábamos con Freddy muchas veces. Es que no podíamos seguir con el humor de ay, no, buena onda, buena onda. Sí, fue bonito. Sí, weón, sí, pero, fue claro, una etapa. Muy loco. Recomendado, muy, lindo, muy recordado, perdón. Pero y el que quiera seguirlo recordando, buena onda. Si está no hay mala onda. Está en internet, hermano. Yo, de hecho, yo lo escuché hace poco de nuevo. Volví a escucharlo porque había muchas weas que no. De hecho, me terminó de cerrar toda la weá, porque ahora yo estoy trabajando en esto. Yo no soy sonidista, ¿cachai? Pero estoy trabajando en esta pega hace ya 2 años. Y a mí me terminó de cerrar la weá que estaba haciendo cuando escuché el podcast que hicieron en la Rock and Pop de las Ranas Tocata... No, de los 25 años, del aniversario. Los 30 años creo que son. Sí, sí. Y creo que era Lira que te decía a ti que era el arquitecto del sonido. Y y ahí fue como, ahí me terminó de cerrar la weá, como, esa es mi referente, pues, weón. Eso es lo que yo intento hacer con esta weá, ¿cachai? Pero, hablar con la weá. Sí, pues, weón. Sí, porque no, yo no tenía cero posibilidad de ser alguien con mucho respeto. Llevo la pizza. Pizza con chico. ¡Pizza! 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 Oye, se fue la chucha, momento emotivo. Se está comentando. Nico, asegúrate 3 pedazos para el Black al tiro, por favor. El de chocolate. Andaba en bicicleta. Lo conversábamos la otra vez igual que tú no lo dimensionabas. No sé, ustedes chiquillos también, que también son gente importante de radio. Luchito, que lo tenemos por primera vez acá. Sí, bueno. Ah, muchas gracias. Es un señor de la radio. Lucho, el señor de la radio. Mitad hombre, mitad animal. Sí. ¿Cachai? Que bonito marcar una generación. Yo nunca pensé hacer esa hueá. No,
no está en mi ADN de la wea. ¿Sabes a quién marcaste, Black? A un ciclista. Hermano, a mí nadie me... Yo no podía hablar porque imagínate yo con esta voz hablaba pésimo y sigo hablando pésimo. ¿Qué hace el locutor, weón? Y la única forma de hablar me era con música... Ya entendí el mensaje del inicio. Sí. Arayita el nuevo Gil. ¿Cómo? Arayita el nuevo Gil. Ya, siéntate acá. Arayita, Arayita. Porque Black ha marcado a la dueña de casa, al señor conductor. Quiero pizza. Al ciclista. Quiero pizza. Claro, cualquier personaje urbano. Pásala, wea, ya. Oye, pero ¿en qué momento? ¿Cómo? Oh, ¡qué lindo! Esto es un asalto. ¡Qué lindo! Sí, cáchate la máscara ahí con el loquito de... Mira, el único weón que me apaña. Mira, puta. Mira, mira. Los cabros, qué bonito. ¿Qué dicen los cabros? Cosa más bonita. Están ahí hablando. Mira, marca la... Fue el 2 fin del portal. El 2 y 14. Es que el primer... ¡Sácalo! ¡Dámelo! Mira, hola, bienvenidos a 31 minutos. Gracias por invitarme. Qué pesado. Hablando de 31 minutos y del Festival de Viña, creo que mi presentación favorita... Hermosa. La de 31 minutos. Hermoso. En el Festival de Jorge Viña. Jorge González, esa misma noche. Además, esa misma noche, Jorge González. Sí, señora Bachelet, ¿verdad? Que no se preocupe, quédese allá, no va. Fue un gran... Luchito, ¿y cómo veis la parrilla? ¿Te gustó el prisionero? Increíble, el 2003 sí. Estuve ahí. Sí, cuando estuvo en el Canal 13, ¿no? Sí, estuve ahí. Cuando dice, ¡queremos pifias! ¡Oh! Yo amo al hermano boliviano. ¡Pon esa parte, güey! ¡Polo, polo! Sí, si no vos mandáis ahí. Creo que Black no conocía YouTube. No, sorry, hermano. No, está bien. Me voy, me dando como pena, güey, de verdad. No, a mí... No, amigo, usted es usted. En el momento que dice en Latinoamérica, en su pueblo sur de Estados Unidos, dice como, George Bush dice que quiere atacar a los árabes. Latinoamérica le chupa el miembro. ¡Qué lindo, weón! Eso es lo que amo el festival. Lo sé. Eso es. Sí, tengo que ir a cubrir el A, pero yo me quedo con el A. ¿Qué parte está? Se la sabe de memoria el José. Porque está buscando el muerto. ¿Quién puede lamerme el ano? Y después dice, si es que lo dejo, por supuesto. El volumen ahí. Un adelantado, Jorge, ya lamiendo el ano. Te tengo reemplazante. George Bush dice que quiere atacar a los árabes. Ahí está. Hay que tirar. Ese es América Latina. Sácala. Ponla. ¡Sácala! En el stream deck. No, pero ese... Gracias, Nico. Gracias. Oye, ¿de qué marca será esto? ¿Lo sabemos? No. Es que... Oye, no llegó una pizza sin nombre. No se metan con nosotros. Ya habla, ataca nomás. Oye, Steve... Pizzas Steve Jones. Tío John. El tío John. El tío John, una marca nueva. ¿Por qué Steve John? Dad John. El tío John. Oh, qué rico. ¿Cómo hacen estas cositas? Son rolls... Son nunca comí. ¿Pepperoni rolls? ¿Pepperoni rolls o jamón? ¿Pepperoni rolls? Son ricos. Nunca comí. En la masa de pizza es envuelto con un rollito de canela. El Black solo conocía el hand rolls. Ya. Amigo, por favor. Decía el hand. Oye, gracias por la pizza que compraron ustedes. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. ¿Dijo que eres de esta rayita? Gracias, chicos. Arayita, sí, gracias. Ahí el curita. Ya, tiene la marcha. Sube volumen. Un poquito más para atrás, que justo. Lucho, préstame una servilleta que no le quiero manchar a los cabros las manos. No. Oh, me atoré. Y Latinoamérica. Espacio. ¡Ponle espacio! ¡Espacio! ¡El espacio, tío! ¡Espacio, weón! ¡El espacio! ¡Al computador, el teclado! ¡Espacio, la weá grande esa! Pero calmado. Ahora llegué a atorar, coche tu madre. Dice que hay que ir a atacar a los árabes. Y Latinoamérica le chupa el miembro. Oh, me encanta este programa, weón. Pues esto es como maldita sea. Gracias, Nico. Está bonito, sí, gracias. Un poco eso. Nosotros nos ofrecimos venir Arayita. Una vez cada 15 días. Todo nuestro. Ya, pa. Ya. ¿Vamos? Vamos. Una vez cada 15 días. No. ¿Ah? Cacha. Le mostramos todo. Cada capítulo le mostramos un video nuevo a Black. Porque conozco internet. Porque conozco el maestro. Cada capítulo traerá una funa nueva de Black. ¿Qué les parece? No, nos vayamos en eso porque... Podemos ir cambiando, José, por favor, para que no lo... Sí, claro. Sí. ¡Sácalo! 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 Muchas gracias. ¿Algo? Ahí está. Si muere George Bush. Hola, disfruta el maestro. Un genio, weón. A Carolina. Mira, la noche la gente bramaba. Como el hoyo. ¿Nunca se fue en el programa de noche, cabrón? No, siempre lo hacemos a las 3. Eso quiero hacer. Podríamos de noche hacer un disco inferno, una jaula de noche. Cuando tengan tiempo nos avisan. Ya, po. Anunciémosle. Anunciemos un viernes. Mira, nosotros estamos planificando un evento, igual. Yo también puedo. Ah, sí, pues obvio, pero no van a invitar, ¿no? Igual trae una carillosa, ¿no? Pero bueno, empezamos.
No, hacemos, echamos una banda, podemos tener el estudio 2, una banda, sí, tocando, pues, sí, pues, de hecho, acá, ¿de qué choca generalmente hay banda? A los tomo como Rey, Tronic, tuvo Tronic, Leo Rey, tuvo Leo Rey, dos veces. Jordan, ¿le consigo a Jordan? Lo llamo, lo llamo, ya, lo llamo. Ya, al llamar en vivo. A Jordan. A Jordan. A Jordan. No, el Jordan 23, po. El 22. También, que tengo Jordan, el 22. Sí, lo llamo al tiro, pues, ¿qué tanto? ¿Qué pasa? Le digo que, bueno, ¿quiere que lo llame? Sí, pues, no. No, no, es cara, weón. No, no, es cara. Vamos. Me odia este güey, no va a estar nunca más. No, amigo. Estoy viendo un comentario. ¿Tan malo? ¿Tan no, bueno? No, sí, no, bueno, no. Cambiaron. Ah, qué bueno. Está bueno el bajón. Está bueno el bajón. Es que bueno explicar de repente. Está cagada de hambre, dice. Hay que explicar, de repente, hay que ponerse serio, güey, para que explicar las cosas. Sí, pues, loco, sí. Gracias por darme la oportunidad. No, no, bonito. Vamos. Bájame una rayita de noche. ¿Tú querías representar esto? Por favor. Se desmarcó el maestro. Se desmarcó. No, te desmarcaste súper rápido. No, es que estoy marcando a Jordan. O Jordan 23. Oh. Sea color ese, mira. ¿Este? Sí, pues cualquier color. Que, ¿se le puso el guante de Michael Jackson? Sí, de que se cree Michael Jackson de la cumbia. Está así. Michael Jackson. Jordan ahí. Oh, ¿eh? Ahora regresa. ¿Ahora? Cuán, 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 cuán. ¿Te cantamos esa? Ah, no le digo. Ya voy, Jordan, Jordan, color. No me dije en vergüenza. Pero Jordan. Apuesto que llamo a Jordan 23 y me contesta. A ver. Ah, a ver, a ver. Ya, vamos, vamos, a ver. No sabes nada, o sea, que está llamando a la mamá. Así, no sabes nada, que yo soy primo del que te cuesta usted. Y llamamos al Coca. Oh, poquita. Está comiendo tallarines. Oh. ¿Te imaginas el coste de esta Jordan 23? En cuaso, en cuaso. Oh. A ver, ¿contestará? No me contesta nada. La visa está muy buena. No, no, ¿tenís saldo? Lo pagué ayer. Lo pagué ayer. Lo pago esto. Van a creer que estafa telefónica. Ya, pero voy a insistir con el Jordan. Ya, voy a insistir con el Coquita. Llama el Coca, po. ¿Y para qué? Si yo quiero una banda. A la banda, ya. Sí, bueno. Llamen a la Tencha, dice la gente. O la Tencha, pero un viernes, weón. Hagamos un night. Sí, obvio que sí. Night. Arayita Night. No, on nylon. Arayita Night. Vamos. On nylon. Cagado la risa. Sí, ¿qué dicen ahí? ¿Hace una o no? Pero banda y todo. Pero la Tencha, porque estamos muy impertinentes. Obvio que sí. Sí, de hecho, sí. La, sí. Hace dos semanas hicimos 5 horas de transmisión de corrido y estuvo Tronic y lo tomó como rey, ¿cachai? Sí, pero yo no, hasta la hora del pico acá. No, ¿no usted la... Tiro? Sí. Oye, pero... De ahí nos vamos al túnel. ¡Ah! ¡Opa! ¿Y qué pasa? Oye, discúlpenle los garabatos, ¿eh? De verdad. No, aguanta que se puede hacer todo. Y llamen al Freddy. Llamen al Freddy. Los culiados pesados. No puede, lo tiene bloqueado a Black. O sea, que, ¿a qué me gustaría invitar? Era compañero y ya lo tenía bloqueado. Roger Water. Roger Water. O sea, que me gustaría invitar también al Fañita Salina. Ya, invitemos, puede tocar un rato, no que no toque. Electrónica y yo. Feñita, no, la única pinta, que da de soporte fue lado. A la pinta, Feñita. Sí, la raja, Feñita, bo. Invitémoslo. Sí, pues. Ya, lo hacemos entonces. ¿Araya? ¿Araya? Ya, pues, Feñita. Lo hacemos entonces. Pagamos, sí, se hace. Nico, ¿se puede? Está en vivo ahora, ¿no? No. Hacer una transmisión un viernes en la noche. Como cuando estás cosido en un carrete y empezás a llamar, güey. Sí. Tan buena, tan machita, papá. Tan bueno eso. Oye, producción nos dio la autorización. Llamemos al huevo, llamemos al huevo. No, pero ahora estoy llamando. Que oye, no, nadie te contesta, Black. Voy a llamar a mi señora, weón. Black, te deja ser rico. Está puesto que están todos en WhatsApp, weón. Oye, loco, sí, weón. Pero... Es que nadie llama en esta época. Cuando Black llama, dice fraude. Otro caller, dice. ¿Me contesta, weón? ¿Y vos? Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Oye... Qué bueno. La verdad que no puedo hilar una palabra, te lo va a decir Luchito de Chile, que estamos en un programa muy lindo. Yo no puedo, de verdad, hermano, yo te quiero mucho. Hola, hola, Feñita, sí. Estamos acá con los chiquitos, los chiquillos de Arayita TV. ¿En el sentido del humor? ¿En el sentido del humor? ¿Arayita? ¿En el sentido, ah, sentido del humor? Arayita TV, estamos aquí en vivo ya. Y dijeron, no, hoy invitaríamos al Feñita, entonces te estamos llamando porque estamos aquí con el José Godoy, con el Black y acá el Lucho de Chile. Un viernes en la noche. ¿Un viernes de la noche? ¿Este viernes o el próximo? Ay, pongámonos de acuerdo. ¿Este viernes? No, po. No, po. Ya no. Este, vamos con este. Es que después yo me voy al festival, papá. Ah, este entonces. Ya, tiene que ser este. O de vuelta ya al festival. O, o en marzo ya. ¿Este viernes? ¿Este viernes? Vamos, vamos. Este viernes. El sábado voy a... Sí, ya, viernes. ¿Este viernes, Feñita, puedo, no? Viernes, vamos, sí, vamos. Sí, vamos. Ya. ¿Un viernes puedo, pero cuál? Este. 23, viernes 23. ¿A las 10? ¿Vamos? Sí, sí. A las 10. De día a... De día hasta que nos aburramos. De día hasta que lleguen las cariñosas. Hasta que lo aburramos, dicen. ¿Vay o no? Ya. Sí, vamos, vamos. Ya, ya. Arayita te ve. ¡Vos traes eso! ¡Feña! 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 Trae los mismos de la fiesta que fuimos a traer la fiesta. ¡Los mismos, los mismos! Tenemos pizza, están sapeando, señores. ¡Los mismos! Están sapeando, como sapeaban.
De esa que orináis con la orina y tú. Chao, weón. Se corta la llamada. Voy a preparar. Tenemos DJ. Comprometido en vivo. Está comprometido en vivo. Voy a preparar el tiro los frescos de orina limpia. Pero Black lo hace, po. Ya, entonces, a ver. ¿Cómo está moviendo los hilos el maestro? Va con puta grande el Feña. Está llamando a Gloria Benavide ahora. No, estoy buscando Lucho de Chile. Me estáis llamando. Me estáis hablando. No, no soy yo. Lucho de Chile, acá dice. No soy. Cristian, ¿dónde estás? Te llamé. Voy saliendo. Porque yo estaba saliendo. Voy saliendo del estacionamiento. ¿Cómo estás, Cristian? Estaba saliendo y tú no estabas. Yo no he comido nada. Pizza, te digo al tiro y me he comido solamente esa huevita chica. Pero saca no puedo subir a auto y decir mi señora, porque estoy muy ordinario. ¿Te está viendo? Pero sacamos pi. ¿Qué Feña es? Feñita Salinas. Le mandamos un saludo. Feñita, ¿no está viendo Feñita? Feñita Salinas también. Llamen al Black. Gran DJ, gran locutor. Llamen al Black. De nada te habían preguntado si Black había intentado drogar a la chica con prisión preventiva domiciliaria, Katy Barriga. Que quería ir al Kisco. Ah, de veras. Esos son destructivos. Esa persona que no pudo ir al Kisco. Yo he tenido puras cosas como con pura gente como que ha sido como loca. Tú eres como Forrest Gump. Sí. Pero pobre. Sí. Por ejemplo, ¿cómo? Espérate. Con la Naya Fácil también tuvo un atado. ¿Qué pasó? Por Asteros Gump. Y ahí agarré como loca más de seguidores. Por el lazo. Por el Black. Ya, pero ¿qué atado fue eso? El tiempo no, de la... No, no, mira, ya. Estábamos en Viña del Mar porque nos fuimos a la Radioactiva el año pasado a transmitir el festival allá. ¿Ya? Fue uno de los mejores festivales de la historia, ¿eh? Una casa con vista al muro, nada de más. Sí. Y nos fuimos a una casa estudio. Oh, qué rico. Dos pisos. En un cerro, una loma para arriba. Sí. Claro, la casa entera para ustedes. Ya. Sí, era como esto. Sí, tenía un living abajo, que era el fumadero mismo. Estaba el sillón, que era donde dormía Osito Roncador. Y estaba el mejor de todos. Sí. El mejor de todos, Matías. Matías Vela. Matías, que venga. La verdad es que ese weón, de verdad, los dos minutos te deja enfermo. Podemos ir a Matías Vega. Yo he visto gallos buenos, pero este se pasó. Invitemos a Matías Vega. Ya salió, ya salió. De hecho, a Matías yo le mandé un mensaje por Instagram, pero como llegan a solicitud, todavía no. No, se dio color. Se dio todo el color, lo que es el color. Y que este fin de semana además tenía presentación de Fito Páez. Verdad, que hace muy buen Fito Páez, Matías. Vamos a ver si este viene. Puede, vamos a llamarlo. Tú ya, la hablas. ¿Por qué no tenemos toda la radioactiva para acá, weón? No, güey. No, calma. Porque si invitamos a güeyito, ¿qué va a decir? No lo sé, papá, no puedo, maravilloso. Estoy en Festival de Viña. Voy a te ver, papá. Tiene caleta de ánimo. Tiene una energía gigante. Sí. Yo no podría. La canaliza, amigo, la canaliza. No ese motor quedó andando. La canaliza. Sí. Está con residuo ahí. Sí, la canaliza, amigo. Por seguro que la canaliza. Hermanito, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Ya, te paso con el Lucho porque él es el más sobrio en este momento. Hola, Matías Vega, ¿cómo estás? Te estamos llamando desde el sentido del humor acá en Arayita TV. ¡Vivo! ¡Bravo! Este viernes los chicos nos están invitando y dice, por favor, que se sume Matías Vega a hacer una gran transmisión. Va a venir Feñita Salina. Fito Páez va a estar tocando también. Entonces, queríamos preguntar si tú podrías ver del viernes desde qué hora. Desde las 10. Desde las 10 de la noche. Que sería como un carrete y al aire. ¿A dónde? No podemos dar dirección, pero... Acá en el centro. No vamos a dar dirección, pero queda cerca de las Tarrias. Al lado del túnel. Del liceo a las Tarrias. Al lado del túnel. Del liceo. ¿Están hablando en serio? Pero Matías, por favor. Estamos hablando en serio. ¿Cuándo te engañaría? Que busque a Arayita TV en YouTube. Arayita TV, búscalo en YouTube. Y va a ver a José Luis Godoy. Vas a ver a Cristian Jara. Y lo que queda de DJ Black. Y los chicos dijeron, repitamos el tiro. Y este viernes desde las 10 va a venir Feña Salinas. Que venga Matías, te estamos llamando. ¿Va a estar Feña Salinas también? Sí. Y dijeron, los chicos me invitaron, bueno, entonces dijeron, Matías. Que venga Matías. Matías, además van a estar los días R de Ripley para que venga. ¿Ustedes sabían que Matías es uno de esos niños? No. Yo lo sabía. Oye, Matías, vas a tener tu sector, el sector Matías Vega, que va a ser el lado allá. Para que el Salón Matías Vegas. El Salón Matías Vegas. Matías Vegas Stage. Dijiste los días R y imaginé otra cosa. Oye, no. Matías, en tu Instagram pone que estamos en vivo, por favor, para que nos vean. Para que llegue gente. Grande Black. Ya, hermano, ¿puedes o no puedes? ¿Pero viene este viernes? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Bravo! La cara de Nicolás en este momento me encanta. Porque nadie le ha enseñado que la palabra es imposible. ¡Chao, Mati!
Chiquillo, disculpa, aquí viene nuestro productor. Nuestro productor viene... Nico, grande Nico. Un segundo, grande Nico. Nico, lo mejor. ¿Cómo estás, Nico? Nico. 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 Tengo Nico. Algo muy bueno para relajarte. Vengo entrando. En el bolso. Vengo entrando de acá y me encuentro con esto. ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Este viernes? Sí. Ya. Estoy ocupado. Sí. No, justo pero... tenía una cosita. Yo el sábado tengo algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya para acá? Sí, pues. ¿Cuántas personas? Somos mira, caleta. Ocho. Ya somos el Feña. Ya somos cinco. Matías... Ya somos cinco los visitas. Ya, los cinco los radioactivos. Cinco. Ahí tenemos otro estudio, podemos agrandar el estudio. Sí, no sé, ya estoy arreglando la weá, ya. Ahí tenemos el estudio, los buenos que ahí, tocan. Déjame eso a mí. Ya, ya. Ahí están los cabros que van a tocar. A ver, porque queremos traer a Jordan. Queremos traer a sí. Jordan. ¡Jordan! ¿23 o 3? No, el otro Jordan. ¿Y Pablo Chile puede ser o no? ¡Ah! ¡Trata a Pablito Chile! ¡Pablito Chile! ¡Pablito Chile! Tienes que traer a Pablito Chile. No, que esto es vergüenza. ¿Qué puedo llamar para que me conteste, weón? Oye, sí, mejoró la tasa de respondida de llamada. Como sí. Que las primeras fueron harto. Bueno, las primeras fueron pitanzas del Porazán Nico. Sí. ¿Qué más puede venir? ¿Qué más tenemos? Así como un programa raro, Arayita. Sí. Me encanta este programa. Sí. Este programa sí, funciona un poco como mi cabeza. Como Rey Yavino. No lo tenemos enfermo, ¿no? ¿Está todo bien? Sí. Yo estoy en mi salsa. ¿Te estás cuidando? Estamos aprendiendo aquí. ¿Está todo bien? ¿Qué dicen los chiquillos ahí? ¿Está fome? ¿Está no, el Nico a lo mejor le me ha molazado el Nico. La tincha, no, que mira la carita que tiene. No, nos va a odiar. No, no pasa nada. Ya, todo bien. No, Héctor es cagadera. Es cagadera, Héctor. Héctor sabe esto. Sí, sí. Debe estar viendo el programa, ¿no? La tencha, quieren entrar en la tencha. Sería fabuloso. Arayita, te acusan de estar con la pera. ¿De qué? No, yo estoy echadito para atrás, amigo. ¿Estáis bien ahí? Sí, yo estoy echadito para atrás, estoy disfrutando. Ya, por eso. Si no, le cambio. Leo Rey podría ser. Leo Rey también. Leo Rey, amigo de la casa, jugamos Mortal Kombat con él. Ah, de veras. A Pablo Chilin. Mira, Jorge Alís para que vaya un beneficio. Luchito, ¿cambiamos de puesto? Bueno. Ya, Jorge. ¿Le cambiamos? Listo. Te lo voy a enfriar, sí, oye, cachado en la micro cuando no se va a sentar en el asiento. ¿Se va a cambiar de asiento? Cuidado con lo que digo, no, si vamos a cambiar de asiento. ¿A dónde va a ir ahora? ¿Se va a sentar ahí? No, ¿qué para cambiar? Ahí, ya. Yo voy a cambiar. Ya no quiero estar ahí. Ya. ¿Le cambio maestro? No, estoy bien, estoy feliz acá. ¿Te gusta a ti ahí? Estoy de pan acá. Sí, usted es el que lleva acá en la casa. Bueno, agradezco. Oye, gracias por la confianza. Gracias por todo. Gracias, supuesto. Muchas gracias. Víctor, ¿ahorita tenemos audio? Oh, verdad, nosotros tenemos un WhatsApp que está saliendo, de hecho, en este momento, en La Guincha. Más 569-3657-5583. Donde la gente nos manda su audio y ahora lo vamos a escuchar a ver qué opina la gente. Vamos a escuchar un audio, entonces. Nos van a odiar. No. A mí me van a odiar. No. Hola, Zabalita, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Acaso está enojado por los comentarios del Entre Broma y Broma, mi amor? No sea así, mi amor, tranquilito. Le mando un abrazo y un besito. ¡Chao, weón! No entendí el personaje nunca. Y dile a esos tres weones que lo espero mañana en la radio, weón. No tencha. Yo dije, es una pseudo tencha. Yo pensé que era Barney. ¿Cómo que? Estaba raro el personaje. Pero Barney Gómez. Sí. Vamos con otro audio, chiquillo. Aguanta, Rayita TV. Oye, Forest Black. La vida es como una caja de pepperoni rolls. No se programa el puro desorden ahí con Tom Araya. Un saludo para todos. Vale, gracias, hermano. Tom Araya. Sí. Forest Black. Muy bueno. El Black, weón, es como ese amigo que lo invitaba a la casa, pide y pide, weón, porque sabe que no lo van a retar a él. Es igual que te abre el refrigerador. Pero bacán venir así, sentirse como en casa, ¿no? Sí, sí. No hay más cerveza. Se acabó. ¿Hay más cervecita? Sí, pues hay más mínimo, cervecita. Mínimo, ¿no? ¿Sí? Ah, no te tenés que ir. Ay, gracias. Ahora sí. Ven y subían al Instituto de Arayita TV con la nueva beca Celofán. Cursos de manejo de helicóptero niebla. No, curso de manejo de helicóptero bajo el agua. Te voy a penar, weón. No, te voy a penar. Hoy nos van a huear poquito, por eso. A mí, sobre todo. Yo no hice ninguna imitación, ¿eh? Yo sí. Es como lo que pasó con la Teletón. Me acuerdo que había unos personajes que se llamaban Dionisio Teletón. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Sí, que era. Recuerdo. Sí, y ese personaje lo hacía Man a Man y se burlaba de los minusvales. Sí. Y al que pusieron en portada fue a mí. Black se burla de la Teletón. No tenía nada que ver en la weá. ¿Por qué hiciste eso, Black? Yo no hice nada, weón. ¿Por qué te burlaste? No hacía yo el personaje, no hacía nada yo, weón. Pero a la Teletón le ofreciste tunazos. Ah. Ah. Pero es un ejemplo claro que salió en la última, en la portada. Black se burla de la Teletón. Qué fuerte, weón. Nada que ver, po. Yo no tenía nada que ver, pero siempre, weón. Gracias, más tonto. ¿Le puedo pedir un pedacito?
Sí, o tomo aquí con Blanca. No, otro vaso. No, yo, Nico, Nico. Un besito. No le tengo asco. Un besito, ¿quieran un besito? Un besito. Un besito, un besito. Un besito, un besito. Un besito, dale. Bonito. Estoy buscando a Pablo Chile para llevarlo. Ya mientras el Black encuentra eso. Black se produce un Pablo Chile. Arayita, dígame. Muchas gracias por los comentarios, loco. Se basaron. Oh, de veras que tenemos compromiso. Sí, nosotros tenemos. Tenemos, efectivamente, Cerro Letra, la librería popular con los precios más económicos y justos de Chile, ubicado ahí en todo lo que es Cerro Navia. Síganlo en su cuenta de Instagram, librería.cerronavia, porque no solamente tienen libros, sino que también tienen vinilos, tienen mangas, tienen juegos de mesa, tienen muchas cosas. El cuaderno de pintar del Ben 10. Tienen un cuaderno de pintar del Ben 10 a Luca y tienen gatitos. O sea, ustedes pueden estar leyendo un librito mientras al lado hay un gatito. O sea, un que tiene alergia no puede ir. Muchas gracias, Cerro Letra. No, yo fui con alergia. Gracias, está bueno. Recién con una cervecita. ¿Eh? Próxima sucursal en Cerro Alegre. Saludos, amigos, que estén bien. Acá, yo tengo gatitos. ¿Tienes gatitos? Yo tengo gatitos. ¿Cómo se llaman tus gatos? No conmigo, pero en la casa de mi mamá hay gatitos. Sí, ¿cuántos gatos son? Son dos. La más grande se llama Suki. ¿Ya? Y el otro se llama Piggy. ¿Y Pillito? Pillito, también hay Pillito. ¿Cómo se llama Pillito? Se llama Mera. Oh, qué lindo. ¿Usted tiene Pillito? Sí, po. ¿Y gatito? Yo me lo traje de Erika, mi perro. Se llama Sam. No pregunté de dónde, si tiene nomás. No, yo soy perro. Yo en otra vida fui perro, así que solo tengo perro. Muy bien. ¿Usted ame? Muéchale el rucho. No. Ya. Estoy vendiendo la colita. Que son ordinarios. ¿Tú tienes un gato vecino? Vamos con Charquicán. Julio César. Un rostro de mundo. A ver, también, vamos con Charquicán. Espérate, antes de eso, vamos a ir con el siguiente auspiciador, con nuestros queridos amigos de Lotus Barbería. Ubicado en Estados Unidos 224, local número 3, atrasito del GAM, en pleno centro de Barrio Las Tardes. Se encuentra Lotus Barbería, donde ustedes están totalmente invitados. ¿Quién se hace la barbita? ¿Tú te haces la barbita? Yo me corté el pelo, que me sacan en la mecha. ¿Quieres ir a Lotus Black? ¿A dónde queda? En Estados Unidos, en Estados Unidos. No tengo visa para allá, tengo detrás del GAM. Local número 3. No pregunten qué pasa en el 1 y el 2. Pero en el local 3 hay una barbería. ¿Saquemos ahora? ¿Cuánto vale el corte? En la galería, arquitecto Luciano Kuchelski. ¿Vos cachás que ahora la barbería, bueno, entra en una barbería? ¿Cuánta tiene? Se dieron un comentario sur, bueno. Silencio, sabrán. No, estoy hablando de la barbería en general. La barbería es toda. La que tiene la botella Jack Daniel con agua. No, esa no. Esa. No, es que está la pituca. Ah, esa es, la pituca que te pone whisky, hay una niña que te atiende, te pasan un café. Los barberías te sirven un cafecito, una cerveza. Claro, cerveza, no, whisky, para los VIP, whisky alguno. Ah, yo no. Y te tienen un sector con y música rockera, bueno, es bonito, güey. ¿Cachai? En cambio, la que está... A la que voy yo. De Merced para allá, de, mucho más allá, casi llegando a Cerro Navia... Maipú. Hay caja rápida, hay uno. No. No, en esa barbería, eso lo cuento. Música fuerte, weón. Hoy dice ahí que lo último que leyó Black es el petete. Pues yo no soy bueno para la lectura. Se nota, ¿cierto? Ni el petete. Y te lo ha puesto, Araya. Te lo ha puesto en tonibet.com. Hagamos esta rápida. Porque con el código ESDH puedes duplicar tu primer depósito en hasta 200 luquitas escaneando el código QR que sale abajito del teclas o usando el código QR. Muchas gracias a los amigos de Tonibet por acompañarnos como siempre. No. Gracias, Tonibet. Y eso, muchas gracias, Tonibet. Son pesadas. Activen la campanilla, güey. Si te gusta, hace clic acá abajo. Hoy quiero llamar a Pablo Chile. Llamo a Pablo Chile. No, sigan ustedes. Yo ignórenme. Hagan eso. Porque Pablo Chile. Soy un honorado. Mejor capítulo de Arenita TV. Mejor capítulo de Arenita TV. Volviendo a hablar de Arenita TV. Arenita TV. ¿Cómo? Pero por el lado. Están viendo dos personas, güey. No sean mentirosos. No. No, tenemos 1,000 personas. Ah, se pasó. 1,000 personas. Sí, 1,000 personas. En YouTube. Gracias. ¿Qué pasó con Modernico? Pregunta, chavos. Te quiero, Mero Negro. No, Modernico está activo. ¿Puedes tocarte un temito con Modernico? ¿Tocaron cuándo? Hace dos semanas tocó Modernico. Sí. En el bar de René. ¿Puede haber algo? ¿Un amplac, digo yo? Yo feliz. Mi compañera. Preguntémosle, ¿la llamamos? Yo no la canto. Llámala. Yo lo voy a decir. Llámala. No le vamos a hacer. Llámala. Yo le pregunto. Llámala. Toma. Sorry, sí. Pero es que no podemos disponer de una persona si está o no está, hermano. Sí. Claro. Pero a mí me encantaría que estuviera Modernico. ¿Ustedes también les encantaría? Sí, pues, bueno, me encantaría. Sí. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es el último tema, Modernico? Ahí los pille. Ahí los pille. Relámpago. Debe ser relámpago. Relámpago. Qué grande. A ver, pinchalo. Ponelo, muy bueno, relámpago. Pónete el video de este weón actuando esa.
¿El relámpago? Sí, weón. El video actúa. Es precioso. El video actúa. Es precioso, weón. Ahí está Modernico en pleno a bordo de un vehículo, papá. Mira, ahí estamos. Opa. Ojo, le vamos a cobrar derecho. No. Ah, mira esa pinta, Ah, mira. La apagó. Ah, mira, yo conozco, güey, mira. Es Modernico, papá. Hazlo un poquito, a ver. No, te pasaste, mira. Sácalo, sácalo. Dan ganas de moverse con este tema. Mira. Dale, súbele. Mira, temazo. Mira, mira qué guapo. Uy, cortecito. Mira qué guapa. Se enojó, güey. ¿No? Ese me lo hice en la peluquería de usted. El sí, loco, la barbería. Claro. Sí. ¿Y la uña dónde se la hizo ya? También con ella. Ah, sí. Ahí está Modernico, amigo. Aguante Modernico. Buena, aguante Modernico, está presente. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram de Modernico. Yo soy la de pelo largo. ¿El Instagram Modernico soy? Arroba Modernico soy, sí. Buena. Sígalo, Modernico. Hoy están con Chusito de stand up igual ustedes, tío. Estamos con Magnífico, estamos un periodo de receso. Está haciendo su show solista y yo me la estoy rascando, no que estoy trabajando más. Estoy haciendo más radio este verano, estoy haciendo más radio. ¿Hay un quiebre? No, ¿dónde está mi cámara? Oye. Somos más amigos que nunca. ¿Sí? Es un periodo de receso por disfunción laboral, nada más. Sí. ¿Cómo? Ah. Me encuentro disfunciones laborales. En el lugar de los hechos con dos personajes que hacían un stand-up. No, pero sí. Está vigente. Tomaron caminos distintos. No. Le Magnifique está vigente. Sí. Él está haciendo un disco solista. No, paraíso. Y yo estoy trabajando en la producción de la película. Son los bunkers. Sí, cada uno puede hacer sus discos solistas feliz. Sí. Hacemos grupo y a veces también hace el amor solo, ¿viste? Sí. No pasa nada. No hay celos. No, lo peor es ser celoso. No. ¿Se comparten chistes, cabrón? Disculpe que nunca le he preguntado. Sí, yo le regalo, él también me ha regalado chistes. Sí, sí. ¿En serio? Sí, nos encanta. ¿Se van a ver? Sí. Sí, nos hemos ido a ver también. Sí, nos vamos a ver. Por ejemplo, esto fue ayer. ¿Fuiste a verlo? No, lo fui a ver porque es domingo y el hombre ahí le tenía. También es parte del crecimiento que él haga su desarrollo solo también. Y Black, por favor, cuéntame qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando? No, se conectó al tiro, no se entendió. Lo perdimos muy rápido. Aguante, Camilo Santana, aguante. Sí, un Chocman. Oye, hablando de Choncito, yo el 24 de febrero, ¿lo tenéis? Mira, como te pide. El 24 de febrero voy a estar haciendo mi unipersonal de a poquito en Gran Refugio de Barrio Italia a las 20 horas. ¿No? La entrada disponible. Gran Refugio. La comedia.cl. Estar Araya de a poquito. Así es, Estar Araya haciendo mi unipersonal, una horita 20 aproximadamente de chisterete. Cáchate. Muy bien. A ver, adelante a uno. No, no es así. Y este show. Comediante, no lo mates. Este show egoísta. Que es todos los martes. Voy a estar justo a Simón Saldía también en el segundo piso Gran Refugio Barrio Italia a las 20 horas probando este chucito para probar chistecitos nuevos. Así que ahí estamos generalmente rotando la rutina. Ahí hago. Mira, se vería súper lindo esos dos y al lado el José solo. Contigo. El José, como invitado. Sí. Para foguearlo. Para foguearlo el tonto. Para foguearlo. Para foguearlo. Sí, para tirar los leones, el weón. Sí. Bien, ahora allí. Pero eso, voy a estar ahí. ¿Puedo ir mañana, José? Vamos al tiro nomás. Ya. Bye. Puta, le voy a estar al Mirko que no quiere la weá. No, amigo. Usted está totalmente invitado a ir si quiere hacer algunos minutitos. Ya se feliz. ¿En serio? Luchito. Vamos. Disculpa acá, David López pregunta, ¿cuál es la trayectoria del señor Luis Hernández para los que no lo conocen? ¿Qué nos puede contar? Límpiense la boca antes de hablar de la No, yo, bueno, periodista chileno, hombre de radio, padre. El sonido, claro, mi padre hombre de radio por más de 60 años, ahora está jubilado, ídolo. Lo he hecho Radio Cooperativa, pero mi viejo tiene 80 años, está entero, ¿cachai? Pero trabajó hasta los 78 y orgulloso de eso. Y la trayectoria de tu padre, Lucho, por TVN, Cooperativa cuando hacía las tardes. Cooperativa, cabrón, Radio Chilena, ¿hay algo en YouTube Portales que, cuando la, era la radio? La voz de tu viejo para que salga, para que la escuche la gente, la voz, ¿hay algo en YouTube? ¿Sabrá algo? ¿Algún registro? Hay algunas cosas, sí. Lo que pasa es que algunas, por ejemplo, hay algunos de TVN, pero que son muy antiguos. Pero mira, si tú pones, por ejemplo, TVN Bowling, hay un momento en que mi viejo está despachando un especial de bowling fines de los 70, incluso está en blanco y negro. Bowling, cacha. Sí. Discúlpame, la trayectoria de Lucho viene desde los pies de su padre, güey. Es algo, pero de los ojos. ¿Tú sabes que antes de nacer, Lucho ya era de radio? Esto yo lo voy a contar porque yo sé que él no lo va a contar, ¿ah? ¿Eh? A ver, pone sábado todo. Bowling. ¿Cómo funcionan las cosas? Sábado todo. ¿Cómo funcionan las cosas acá?
el Lucho está, estaba en su casa. Ahí está mi papi, mira. ¡Oh, loco! Buena patilla. Y le ponen Mario González, los imbéciles. Bowling Center de Apoquindo, presentando este primer encuentro con este deporte quizás desconocido para muchos de ustedes. Televisión Nacional de Chile, el área deportiva y Sábado Todo incorporado. Grande Lucho. Transmisión novedosa. Suerte al bowling y vamos a ir de inmediato al juego en esta oportunidad. Toma. ¿Qué pasa? Ah, aquí entrevista a Oscar Fabiani, goleador del campeonato 78 con Palestino campeón. ¿Oscar Fabiani? Sí, lo entrevista ahí. Oscar Fabiani, le dice. Señor, esa señora Oscar tenía 17 años. Ahí está, Popeye Fabiani. Popeye Fabiani. Dice Tofio, ¿qué es lo que era de bowling? Ya. Oscar Fabiani, el goleador de Palestino. Bueno, primero el feliz soy yo de estar acá. Mira el micrófono. Viendo este deporte tan sí, bonito. Grande y de la verdad que alambre mucho, corto, lo ¿eh? Practiqué, sí. Lo practiqué ahora y me dos quedé terminales. Y vine a ver la final esta. Oscar Fabiani. Wow. Es como si hubiera estado Esteban Paredes hace unos... Sí. Como un ¿Qué año era eso? 78. Ah, okay. ¿Cuántos años tenía tu papi ahí? Mi papi tenía 34 años. ¿Para qué era bueno tu taita? ¿Le gustaba el tinto, no? Con todo respeto. Pero es que a uno viejo le gustaba viejo, le gustaba el tinto. Cuando era chico, cuando yo era. No, pero es una buena pregunta. ¿Le gustaba el tinto al maestro? Sí, pero mi viejo era más. Cuando era más chico, así 30 años, era más piscolero. Entonces, pero no piscola, sino que el combinado. Le gustaba con ginger ale. Con ginger ale. Y al otro día la caña, mi viejo, ginger ale con limón. Cacho. Es con, más efervescente que un yastao. Gingerel con limón. Sí, Gingerel, y al seco se lo mandaba así. Sí, pues si los viejos antes eran buenos para el tinto. Pero mi viejo no era tan curado, como que resistía poco. Le gustaba poco. Compartir. Al compartir como en la segunda copa, ya estaba. Ay, como de raspar. Ya papi, acostarse. Pero y se ponía desordenado el hombre, sí. ¿Sí? Sí, ahora no, porque toma poco. Igual le regalé uno... ¿Puedes contar la historia? Le gusta el Fireball, el whisky de canela. El Fireball. Ah, el Fireball. ¿Puedes contar bueno. algo de lo que pasó con Lucho? Lucho Jara. Cuando Lucho Jara estuvo en su casa. Ya, cuéntame. Lucho Jara estuvo en su casa. No, si no está en YouTube esta weá, pero está en la mente de él. Un joven Luis. En otra página. Ya, lo que pasa es que... Mi viejo, como es Hernández, en ese tiempo hacía mucha vida social por la radio y todo. Y fueron con mi madre a un evento social y se encuentran con Jaime Hernández y Pilar Navarro, que son los papás de Miriam Hernández. Y se hicieron muy amigos cuando Miriam tenía, no sé, 12, 14 años. O sea, era una emergente. Ella siempre quiso cantar. No, estaba con el vestido blanco que se no. ese como así. Siempre quiso cantar. Bueno, era por el Hernández. Yo estaba enamorado de Miriam Hernández y con la señora de Farcas. Por el Hernández, mi taita, Lucho Hernández, y el tío Jaime se hicieron amigos. Entonces empezamos a visitarnos. ¿Lo cachaste tú, Yo, en una ocasión, yo tenía como 7 años, chico. Fuimos a tomar once donde la tía Pilar, la mamá de Miriam. ¿Ya? La casa, el departamento que vivía. No, nada con ese vestido que era blanco, que no, tenía no, una no, la puta que no, se no, rica, no, weón. De verdad no la he visto ese vestido. Véanlo, bonito, weón. El del hombre yo me enamoré de ella y después me enamoré de Farcas, de la señora Farcas. El del hombre que llevamos. Sí. Bueno, no, era más chica. Entonces, ya. En ese minuto, íbamos a tomar once y la tía Pilar todo el rato, debemos llegar como a las 4, cuando tú y la 11 como a las 6:30. Entonces tía Pilar dice, hoy va a venir la Miriam, va a venir la niña. Ahí está, el hombre que yo amo. Va a venir la Miriam con un amigo, el Luis. Es tan simpático el Luis que se pasó el Luis. Venía con Miriam. Claro, y entonces yo, cabrón chico, siempre me gustó la tontera y la payasada. Estaba pendiente quién iba a ser el Luis. Ya. Y de pronto, timbre. Oh, ahí llegaron, llegó con el Luis. Y entonces entra y entra un condorito así. Yo tengo fotos de con Cayuya de Lucho. De haber tenido como 16, 17 años, más o menos, Lucho Jara. ¿Cómo lo hace Lucho Jara, Brulé? Estoy muy contento de estar acá, tío. Entonces, y todo era un chiste. Y abrir una puerta no sabría, abrir el azucarero no sabría. Y tenía toda la once cagada la risa. Cagada la risa. Igual siempre fue payaso. Era un payaso el tipo. Entonces, mi mamá que se ríe poco. Yo era payaso. Se entregó a la risa y le dice, hoy sabes que mi hija, por mi hermana mayor, va a estar de cumpleaños, ponte tú la otra semana. Que me gustaría invitar el cumpleaños. Pero claro, tío, sí, por supuesto. Y ahí el buen terminó imitando hasta Pinochet, pues, así. Onda. ¿De qué tío, forma? Tío, ¿puedo apagar la luz para que puedo apagar la luz para imitar? Y empezó a imitar a Pinochet. ¿Y la luz va a apagar? Sí, ¿por qué? Por agua peligrosa. Para la meditación. Porque era dictadura, si era un niño, un adolescente. Se lo ponía y entonces todos cagaban la risa. Qué inocente. Y todos cagaban la risa. Y entonces yo le cuento eso a mi hija. Oye, aquí Luis imitó a Pinochet. No lo puede creer, po. Oye, qué linda historia. Oye, ese vestido, loco, de verdad. pero es que de verdad me encanta. El hombre chico, que yo amo. Sí, los comentarios empezaron a poner. ¿Por qué voy de espadas cruzadas? No sean tontos, dale, López.
El tiburón blanco, el tiburón blanco. Haciendo un Star Wars ahí, no. ¿Qué saben ustedes de eso? Saludos a Mati, que está viendo, ¿ah? Está viendo, ¿eh? Sí, saludos a Mati. Aguante, Mati. Oye, perro de Pablo, muchas gracias por ese ride de 4 personas. Muchas gracias, perro de Pablo. Oye, no me digas. ¿Tenemos otro audio, Sabalita? Tengo muchos audios. A ver, vamos con uno. Vamos. Oye, que de verdad hay que le Yo me acuerdo que una vez Black hizo una hora de dar la hora, en donde el personaje tosía tanto que no terminaba ninguna oración, pues, hasta que terminaban enojándose y le cortaban. Muy, muy buen personaje, creo que fue de puti despedida, no recuerdo muy bien, estaba muy chico. No, nunca fue bueno con el personaje, era más con la ambientación y las ideas para la hora. ¿Pero intentaste un personaje una vez, como dice el amigo? De tos, sí, porque un momento tosía. ¡Aló! Y tosía todo el rato, güey. Se llamaba Toselli. Mira, se llama Toselli. Toselli. Bueno, muy bueno. Lo hiciste una vez y se acuerda, mira. Cacha, no, yo ni yo me he acordado. ¿Viste cómo han marcado, Black? Han marcado. ¿Sabes por qué lo marcaste? Porque es un ciclista. Vamos con otro audio. Oye, hasta allá, Princesa Alba quieren que traen. Mira que son. Sí, princesa amiga de nosotros. Yo conozco una peladita, la princesa Calva. Sigamos, por favor. Audio. Grande Arayita, se va a quedar sin programa, amigo. No. ¿Cómo estás, Arayita? ¿Estás bien? Estoy de pana. ¿Está bien? Sí. Yo creo que se refiere que ha estado tan bueno esto que. ¿En serio? Que Araya, ¿no? El bien. Ojo, no. Es lo mismo que entendió. Es lo mismo que dijo el otro huevo. Oye, voy a mostrar un guan que haga copete. Ya. Sí, pues llámalo, tenemos varios. Llámalo. Tenemos amigos. ¿Tenemos amigos? Sí, pues si fue una cuestión de copete. ¿Cómo se llama la cuestión? Estábamos muy curados. A lo copete. ¿Cómo amigos? Se llama la cuestión? A lo copete. El hueón del bar móvil. Ese. No, pero otra cuestión que era un copete el que fue el bar del móvil. Riesco. El de los Rossini. Ramazzotti. El Ramazzotti. El Valdivia. Vamos a conversar. Podemos traer un. Nombremos más, Marcos. Tú no voy a venir el viernes, ¿cierto? ¡Dámelo! Sí, pues te trago duro. Pues aquí andamos con cosas, ¿no? Tragos duros. Sabine duro, ojo. No pasa nada con esa. Tragos duros. Una vez vino Willy Sabor con Tragomóvil. Vino con su bar y con asado y con toda la wea Willy Sabor. Invitemos a Willy Sabor. ¿Ha tenido como un revival Willy Sabor o no? Es muy simpático. Sí, pero no digo eso. El otro día en el show ese del Teatro Oriente apareció con Casas a Culeo. Y le regalaron a una señora que había perdido su hogar, le regalaron a Casas a Culeo. Es como Casas a Culeo. Y es como, ¿cuál será el lema de esa empresa? Gracias, Casas a Culeo. Porque el lema debe ser: habitemos esta casa. Casas a Culeo. Poblemos esta casa. Ya, así como va lo del viernes, ya armado más o menos, el Feña, el Mati, ustedes tres. Vale. Que vienen, ¿cierto? Sí. Tienen ducha acá, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero saber. Hay ducha. ¿Quién más se imaginan acá? A Carlos Caselli. A Carlos Caselli. El maestro. Bueno, para acá se cree bueno para el huevo. Es que yo me imagino, no, por ser mala onda, pero no sé si cacho, que muchos que hablen, como que se pierde alguna cosa, ¿no? Pero por eso nos vamos quedando callados, Black. Pero o sea, ¿qué vamos a venir? ¿A bailar? ¿A fumar? ¿A tomar? ¿A chupar? Todo. ¿A conocer hasta gente? Hasta que nos dé más, güey. Todo. Sexo en vivo, toda la weá. Todos buenos colgados, sí, haciendo toda la weá. Todo. Y cámaras por escondida, toda la cuestión. Hacemos todo. ¿Usted peladilla. Ha fumado al aire acá? Tú deberías entrar a un reality de nuevo. Eso es lo que sí, debería entrar. Sí, ¿ha fumado? Sí, se fumaba en vivo. Sí. Bueno, no encuentro como cool ni como, ah, qué choro, ¿no? Es porque estamos acá en la segunda hora y media, igual podríamos. Fumando, sí, pues fumar, como fumar nomás, sí, pues. Como fumando. Sí, pues no nos baja. Pero no hay rollo, no los penalizan. No, para nada. Antes, o sea, Twitch, con lo de Piñera, weón, que van a penalizar eso. Twitch antes era más pesado, pero sé que ya no pasa nada. Ya. Y menos con pipa. Así que. Y ninguno se friqueó así, hermano, ya para la casa. Arayita, ¿tú no? Yo fumaba hartas veces en vivo. No, ni un problema. Me quedé pegado en un así, pero porque estaba guatita pelada. Está con la guatita pela. Entonces me fumé unos pipazos poderosos y me fui mal. Pero no fue para pálida, ¿no? No fue para pálida. También fue en otro programa que hacíamos en la mañana. En la mañana. Era muy temprano. Y yo ocupé una botella de una bebida de ginger como pipa. Oh.
porque estábamos mostrando cómo hacer pipa para el cambio. Como un bongazo. Sí, como la hice como pipa de agua. Y una ahí manzana me, también, ¿no? Como una manzana también. Como una manzana también. Porque le estaba enseñando al público. Con un secador. Esta persona me tiró cáncer a los pulmones con un secador. Un secador le puse la. Le puse que vamos a poner en un secador. Y oye, entonces eso me quedé destruido. Yo conocía amigos antes que fumar. Yo empecé a fumar como en pandemia, un poquito antes de pandemia. No, con el estallido. Antes del estallido. 19. No, antes, más allá del estallido. 18. No, pues, antes no fumaba. Sí, yo empecé a fumar. 18, no fumaba. 17. Entonces, cuando tú me regalaste esa pipita roja. Ya, ¿estás sabiendo? El pipita de la buena. Pipita roja. Wayne. ¿Te acordás que era con imán esa? Sí, pues era buena. ¿Cuál, cuál, cuál? Una rojita, una que se armaba, ¿cachai? Como un Transformer. Un Transformer. Fue el primero que me regaló y ahí empecé a fumar, ¿cachai? Pero empecé a fumar como dos veces al día. O sea, puede decir mala influencia. No. Pero para la pandemia y para el estallido, como que atravesar todo Santiago, como que me friqueaba un poco. Entonces te necesitaba algo como para olvidarme un poco el cuento. No era más que eso. O en mi casa relajarme con mi señora, pero no soy de andar fumando a cada rato, ahora sí. No era. Oye, pero ahí la descubrí, pues, weón. No es que haya sido volado cuando cabro, ¿cachai? A los 18, 19, 20, no pasaba nada. Mi amigo fumando y era como, ¿qué onda la weá? No me interesaba, ¿cachai? Sí. Pero bueno. Ahora de viejo, ya como que la agarré. Y pero, buena onda, ¿cachai? ¿Pero solo no te interesaba o lo habías probado y no te gustó la sensación? No me gustó. No encontré ni un brillo, ni el copete. Era súper sano, loco. No sé qué me pasó. Es que yo tengo una teoría. La vida te pone cabrón. No, déjalo ahí. Hay que darlo. No tengo una teoría. ¿Cuál es la teoría? No. Estoy acá ahora. Mira que bacán. ¿Qué música estás poniendo? Toda esa música que está ahí es de libre de derechos de autor. Ese es el problema de internet. Qué bonita, como la que usan en los memes. Exactamente. Como la que usan en los memes. Oye, la teoría, por favor. No. Todo lo que es el chistecito. Les tengo una pregunta a los cabros, así como productora sentido del humor. Porque segundo año consecutivo que ya dejan a alguien, instalan un jugador en el Guaso Olmué. ¿Cómo se sienten como productora y cuáles son las proyecciones? Y están llegando a Viña. Es una cantera. El sentido del humor es una cantera. Escudería, se habla. Claro. ¿A quién ven el próximo año? Se creen como en fútbol hay escuelas de fútbol, como escuela para seguir avanzando, ¿o no? ¿Quiere decir que hay una escuela en son como la SCA, el sentido del humor? No sé si como tal como una escuela, pero a mí, por ejemplo, que yo llevo mucho menos que todos los cabros que trabajan acá, llevo como recién, voy a cumplir 6 años haciendo comedia este año, en julio. Para mí igual ha sido bacán poder como compartir y trabajar con gente que admiro mucho, los veía, como Luchito, como Marcelo, como Héctor, y poder ir aprendiendo de ellos, como compartiendo con ellos, como ver que se me ocurre un chiste, lo cuento, a ellos les parece chistoso. Arellita, pero ¿se sienten como los Avengers del humor? Nosotros no somos comediantes. Pero no creo que sea eso, ¿cachai? Creo que se está recién viendo el fruto de todo estos años de trabajo nomás, ¿cachai? Sí, pues, buenísimo. Y al final que todos los cabros han venido trabajando súper duro durante... El podcast partió como el 2017. Claro, más o menos. 16, 17, ¿cachai? Entonces igual llevan harto rato. Y yo encuentro que están justo en el momento de explotar, ¿cachai? Claro. Y es como, bueno, no sé, pues, como los tomates que salen todos al mismo tiempo nomás, ¿cachai? Sí, pues la cosecha de tomates. Exactamente. Pero yo no sé si tenemos como la responsabilidad como productora de tener que tener como el cupo así como Alvarado, que tiene el cupo de Alvarado, ¿cachai? Tener como el cupo... del cupo del sentido del humor, ¿cachai? Porque ya se está como hablando así como ya, pues, ¿quién va el próximo año a Olmué? ¿Y quién iría a Olmué? Arayita. Yo creo que mi compadre. Arayita. Yo creo que el próximo que vaya al mes sea mi compadre. Arayita. Porque además Héctor, que es el tercero del sentido del humor, no quiere. Sí, eso estaba pensando en don Héctor, ¿qué pasó? Eso me suena como que siempre él, como que lo tiran siempre como a él, el siguiente. Sí, pues que como son los. Él es el tercer miembro del sentido del humor. En el portal, no habló mucho, estaba como bien atrás, no quería como meterse. Después lo decíamos como ven. Porque yo me acuerdo que esa vez lo invitaron a los dos nomás. Sí, pues no nos dijeron que iba a él. Nos dijeron que iba él, ojo. Sí, pues. No cachábamos. No fue culpa de ustedes. No, coordinación nomás. No, Héctor. Te queremos, Héctor, de verdad. Sí, Héctor. Nuestro ídolo de esto. Héctor es el tercer integrante del sentido del humor. Es muy buen guionista, Héctor. Y eso es lo que está ahora dedicándose. Está dedicando a guión. Está disfrutando la escritura. Ah, qué buena. Exactamente. Entonces, igual es bacán
que en el podcast de comedia se vea la comedia desde distintos puntos, porque él tenía dos stand-uperos de estilos muy distintos y tenía una persona que se está dedicando de pleno al guión, ¿cachai? Y al guión de ficción, de comedia, de verdad está súper metido en eso. Está yendo a unos proyectos que va a revelar súper pronto. Y que no es un trabajo menor, en absoluto. Para nada, es súper, o sea, yo encuentro buenísimo que a lo mejor, es como hay grandes artistas que son compositores, no es la regla, no es la norma. Hay algunos que son solo músicos y no letristas, como el Loro Salina, como Elton John, uh-huh. Y otros que son muy buenos intérpretes. Salo Reyes no es un compositor, pero es un gran intérprete. Entonces, hay de todas las facetas en el humor igual. Y me entiende, me encanta cómo el sentido del humor va avalando también esa posibilidad. Sí, pues mira, hay una persona que, bueno, es la voz de nuestro disclaimer, que es Ricardo Schumacher, que también es el Schumacher. Él no es comediante. Él es... Estoy buscando cubrir. No estoy buscando el tema, ¿no? Ya me aburrió. Y él estuvo detrás de NTN, de Mauro Palma, perfecto, todos estos años, porque él es libretista también, po. Y eso se dedica. Él se dedica a escribir guión, a escribir... A compartir la instancia de escritura de chistes. Pero él nunca apareció. Una de las partes más entretenidas. Exacto, y él nunca apareció. Y la más difícil, tal vez. Y entonces, cuando fue a Viña Mauro Palma, no fue Mauro Palma, fue NTN. Eran ellos dos, ¿cachai? ¿Y ustedes sienten que cuando, por ejemplo, yo veía la historia de ustedes cuando fue Valverde, Marcelo, y veía a todos ustedes así súper alineados, como, claro, estamos acá en el camarín, estamos en la pieza del hotel, y si es que da gusto eso, yo no lo siento acá, porque uno puede presenciarlo cada vez que entra, porque veis como corre sangre acá, como hay cariño, pues, y eso es muy bonito. Sí, bueno, finalmente son una familia, entonces eso está bonito, porque no estamos tan acostumbrados, la sociedad chilena está tan disociada de todas, somos tan individualistas, que no, con el ego, huevón, la gente, o el celo, huevón, se van restando la posibilidad de armar un clan tan bonito, tan familia y tan importante que se está convirtiendo, o se ha convertido para el humor chileno como ustedes. Por eso, lo más importante. ¡Chao, familia! ¡Chao! En la vida. ¡Chao! ¡Ya vienen los goles! ¡Sonreír! Imagina simplemente que si el sentido del humor se convirtiera en un tren del humor. El tren de raya se viene. El tren de raya. El tren de raya, conchetumare. El tren de raya. Es una cosa que se me acaba de ocurrir. No creo que me traiga problemas. No. El tren de araya. El tren de araya. Tarareí. Esta linda música nos empezamos a despedir. Estamos en la hora. Sí, estamos despediendo. Pianito, familia. Ya vamos ahorita y media. Ya vamos ahorita y media. Qué bonito. ¿Cuánto me ha salido de estacionamiento? ¿Dónde te estacionaste? Ahí en... ¿En la vuelta? Cerraron a las 8, Lucho. Cerraron a las 8. ¿Y van a cerrar? ¿Se quedó sin autometro? ¿Dónde cerraron a las 8, weón? No. No. ¡Por un momento! Lo creí por humo. No, no se fuiste de prank. Arayito, agradecemos a Tony Bet. Eso, muchas gracias a nuestros queridos. Espera, que el maestro. Yo pensé que era Tony Bet. Están cogoteando a Black. No, qué hermoso. No, no, mira qué lindo abrazo. Están cogoteando a Black. Cumplió su sueño. Cumplió su sueño. Puntearse a Diego Black. Sí, lo que todos queríamos. Tony Bet, Arayito. Espera un poquito. Fuera de hueveo, la otra vez cuando fuimos al portal con los chiquillos, nosotros fuimos a grabarlo y yo estuve haciendo sonido detrás de Black y fue la zona. No te está pescando, hablando por teléfono. No importa. Ay, está diciendo lo más emocionante de su vida. Ay, hola. Levanto llorar. Levanto llorar. Es para que todo el mundo sepa. Qué lindo, qué bonito. Yo se lo dije al Gatica ahí en el festival. Ah, lo mismo que tú. A Humberto. Ahora serio, saqué una foto y dije, oiga, quiero sacar. Negro Gatica. Oh, el programa. Bueno, ya, vamos a ir con los episodios. Ah, ya. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de TonyBet, TonyBet.com. Les recordamos que pueden duplicar su primer depósito en hasta 200 luquitas usando el código ESDH o escaneando el código QR que está ahí abajito del teclita. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de TonyBet. Y también a los amigos de librería Cerro Letras, la librería popular con los mejores precios de Santiago, me atrevo a decir. Tienen colegio, weón. Sí. los libros sí. Que estaban ahí para el colegio. Sí, bueno, los libros del colegio, bueno, efectivamente. Fuera de huevo, los precios de Cerro Letras son brígidamente baratos. Bueno. Muy baratos. No tenés para qué ir a San Diego. Nosotros fuimos y, no sé, por ejemplo, una edición de la Divina Comedia, así como tapadura, ilustrada, era como lo más caro que tenían,
30 luquitas. Y la de lo más caro. Y de la Divina Comida. Tengo la Jaridoya. Hermano, yo fui y me compré una edición de Papelucho y el Marciano en Blu-ray. Imagínate. Muchas gracias. Buenas noches. No, porque yo no quiero hablar para no cagar los pisos. No, tranquilo, tú estás ahí de pana. Vais de pana. Yo me quedo callado, para no cagarlo. La cara que pones cada vez que hablo con los pisos. No, amigo, no tengo problema. Yo la hizo maestro, Eso. La ciclovía no va, tranquilito. Sí, oye, y muchas gracias. Por la calle, amigo, no se llama la ciclovía. Eso, cerro la Loto Barbería, nuestro querido auspiciador, ubicado en Estados Unidos. No, no, número 3. No, son son grandes amigos que han visto este programa. Saludos al Chanito. En el pasaje del arquitecto Luciano Kuchelski. Exactamente. Ejemplo, qué bonito. Que queda al lado Luciano Cruzcoque, maravilloso. Y los chicos también trabajadores de la comedia, así que... Ah, sí, sí, la barbería de la comedia. La barbería hacen un chiste en la cabeza. Mientras te cortan el pelo, hacen un estándar. Regletre. Así que los chicos de Lotus que nos están mirando ahora, ya saben ya, pues. Un cortecito para los chiquillos. Pues, bueno. Vamos, Lotus. Sacan una historia ya. Mira, estoy, mira. Ah, sí. En reírlo. En reírlo. ¿Se van a terminar ya? Te estoy llamando yo ahora. Pero me habló, ¿qué pasa, hermano? Pero no. A ver si te, si te responde. A ver qué respondo. Bueno, amigo, no, es que no me contesta. Creo que es un asalto telefónico. No, voy a la última, pero ustedes sigan, ¿no? Como si nada, ¿no? Tranquilo. No, pégate ya. ¿Aquí ahora o nunca? A ver. Ahora nunca. A ver. Ahora sí, lo vamos a intentar. Está Jordan. Pero Jordan, ¿y tú? Como dice Alex Quintanilla. Jordan. Jordan, ¿y tú? Como Carter. No, no está contestando. Hey. A ver, Jordan. Dije, ya voy, Jordan. Hola. Jordan. Puta, Jordan podría ser también. Puta, don Jordan. Tenemos que gestionar, pues, weón. Jordan. ¿Qué será ahora? ¿O no? Amarrar el envío. Amarrar el envío. Que den ideas, pues. El tren de Araya Olmué. Respondiendo a la pregunta que me habían hecho, que decidió responder Sala, sí, me gustaría. Me gustaría en algún momento. No, gracias, Jordan. Sí. Fui. ¿Te gustaría, no, no, me gustaría en algún momento. No sé si, como mucha gente piensa que el próximo año... Corre la lista, debería ser. Pero me gustaría, es algo que me gustaría hacer. Me gustaría que cuando ese desafío llegue a mí, yo estar preparado para poder aceptarlo y forrarlo. Y, no, la oportunidad llega mañana. ¿Estás preparado? ¿O esperas un poco más? Si me lo ofrecieran mañana, yo creo que... no sé. Como Diego, por ejemplo. Se baja Slimming. A Diego nosotros lo invitamos... ¿Cuándo fue? ¿Una semana antes? ¿2 semanas antes? Lo invitaron así como 4 días antes. Una semana. No, es que le metamos al portal del web. Hoy viene el Diego Rubio. Claro. Y empezamos a preguntar. Le preguntamos de Viña, de todo, ¿cachai? Y a los días ya lo confirmó. A los días, menos una semana. Sí. Yo creo que... Le invitamos al portal para que vaya a... Ah, wow. Yo totalmente. Yo sí, yo iría. Porque creo que estoy igual como. Tu momento. No sé si en un momento, pero tengo el nivel de experiencia. Los chistes están buenos, la rutina está paradita, como me gusta decir a mí. Yeah. Y sé que pertenezco en un equipo que me va a saber ayudar y guiar en eso. Ah, excelente. ¿Cuál es lo más grande que has estado así como público, así como. ¿Qué gente? Mil y algo personas. ¿En los teatros? Sí. ¿En el café? Sí. Oye, café. Pero sí, acá entre ustedes se pulen los chistes, así como, oye, cabros, tengo. ¿Por qué se lo hacen peber? Así como ese no. Él no te piden en tu equipo. No, ese no, no funcionó. No hagáis de nuevo. Cabrón, no, más que ese no. Hay veces que sí, pero hay veces que es más como. Sale de ahí. Nosotros llegamos más con la intención de como, oye, ¿sabes que tengo esta idea, tengo este remate, pero no me convence tanto? ¿Qué piensan ustedes? Y tenía el tiro como a muchas personas chistosas que tienen formas, puntos de vista distintos. Entonces podía empezar a agarrar un poquito y empezar a formar una mezcla y ahí sale eso. Qué buena idea. Marcelo, Luis y Héctor sí trabajan mucho así. Sí, ellos trabajan mucho más juntos. Pero yo trabajo con eso, con otra gente. Lo que pasa más o menos acá, que igual casi todas las personas que estamos acá, en el cierto grado somos chistosos, ¿cachai? El músculo cómico está bien. Sí, es potente. Es brigio porque... Han hecho una calistenia humorística. La cagó que sí. La cagó que sí porque hay que estar atento a la talla todo el rato. Y los cabros igual... creen que no los cachamos, pero llegan a probar como... prueban sus rutines. Prueban su premisa, ¿cachai? Andamos con una cosita, la tiramos y si sale algo y yo... Y sale eso y claro, manotazo, porque güey, está bien, pues, si yo no soy comediante, los cabros tampoco, ¿cachai? Entonces, si uno tira una talla y la cual le sirve para armar un chiste, puta, para sumarle una tallita más a su chiste que tenía listo, ¿y weón, tú no te bien, qué generoso los cabros? Así, no, esta weá es la que me gusta estar detrás, ¿cachai? Uno bien. Sabe su... Buena. Qué buena, me gusta. Sí, buena. Anota eso. Hay arquero, hay defensa, hay mediocampista. Exacto, pues, weón. Si puro delantero de esta weá no funciona, weón. Qué maduro, weón. Qué va a entrar a weá adentro de la cancha, weón. Ahora, igual... Sí, es que llevará agua, weón. ¡Cambio!
pues. Ahora, tiene que plantar la policía. Si es que quiere bajar la van, pues. Oye, nos tenemos que ir. A ustedes les pasa algo que nos pasa a nosotros en la radio. Porque igual en la radio trabajamos con hueones de buen nivel de humor, ¿cachai? Entonces, la talla tiene que ser muy buena para producir risa, ¿cachai? De hecho, nosotros no usamos risa falsa ni... ¡Ah! ¿Por qué no? Si la talla fome, fome. Como en otra radio. ¿Y qué pensamos de esas radios que ocupan risa falsa? A ver, de hecho, acá se castiga caleta la talla que no entra. se castiga no, inmediatamente. Nosotros no usamos risa falsa. Hay que ser bravo. Nosotros nos reímos con un personaje que es el Vittorio Musical, que lo hace como el Willy... Aquí es como la radio región, pues claro. Sí, entonces nos reímos de eso y ponemos risas, pero no, el programa no es de risa, ¿no? Pero es la parodia, es la risa. Es la parodia. Claro, la parodia. Molestar, igual es como el consumo irónico de la wea también. Claro. Es que todos se copian la misma risa, pues es el problema. Aquí la gente dice: Black llama al Canela. Sí. Mira. Ya. Oye, tenemos que acabar con este programa. Oye, pero sí, no se conforman con nada. Esa es la que tienen acá. Oye, sí, no, nosotros tenemos que entrar a despedir este programa. Ah, pues deja llamar a Canela. Canela viene. Ya está. Despide por mientras no. Por mientras, sí, voy a darle muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos en este capítulo especial, que fue un horario más nocturno de Arequita TV, como estamos todos los lunes. Y me gustó caleta, güey. ¿Te gustó? Chiquillos, muchas gracias. Muchas gracias por correr el horario, chiquillos, de verdad. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Por hacerse el tiempito en su ocupada agenda, por venir a acompañarnos. Así como hablábamos, cuando ustedes puedan, nosotros vamos a hacer el programa, porque de verdad... Oye, gracias por lo corrimos caleta. Por la flexibilidad. Sí. No se preocupen por los comentarios. Lo pasé muy bien, estoy seguro. Compañeros también. Muchas gracias, chicos. Operado, la wey. Porque todos me echan la culpa a mí, pues, weón, por todo. Ya, hombre, sí, ya está hablando de él. A Canela no le puedo comunicar. Deja de llorar, Black. Deja de llorar. ¿De quién es culpa? ¿De Jordan? ¿De quién es mía? Ya, pero yo no sé qué es más grave: ofrecerle tunazo al ciclista o drogar a Katy Barriga. Ya, pero bueno. Y con esa duda nos vamos. ¡Chao! ¡Chao, familia! Y con esa paradoja. Lo más importante. En la vida del Black. Ya viene Julito Martínez. Sonreírle al mundo. Chao, Chile. Anda a buscarme la radio, mi amor. Chao, ahora. Anda a buscarme la radio con la Duarte, por favor. Anda a buscarme, dame mi bicicleta. Los queremos mucho. Chao. Nos vemos el próximo día. Chile, tus switches son panas. Nos vemos el lunes. Voy a llamar a Jordan. Y que vive el humor. Bueno, los cabros, saludos para todos, saludos para el negro. Oye, cabros, el Héctor es bueno, déjenlo piola, loco, si el loco es bueno escribiendo. Y el Arayita tiene que ir al Festival del Guaso, que se prepare este año, que salga a correr, que salga a hacer ejercicio, para que el próximo año salga en el Guaso Dolmué. Tu madre es muy esforzada porque te crió sola. Guaso Master. Buenas los cabros, buena Arayita, saludo al portal, a todos los chiquillos, saludo de Talca chiquillo, qué grato escucharlo, qué grato ver al Freddy, al José, ánimo chiquillo en esta nueva etapa. Yo igual soy medio viudo, pero tirando todas las buenas vibras al nuevo proceso. Gracias por toda la risa y eso, pues, cabros. Nos vemos. Tucutú, Naguer. Los Pink Floyd de la frecuencia modulada. Chito de Chile, usted me penetró con la Radio 1. Buenas cabros, ¿cómo están? Iván Referi por acá, por estos lados.
quería contarles una anécdota que... Tengo dos anécdotas con el Black, una buena y una mala. Les voy a contar la buena, eso sí. Yo en esos tiempos estaba bailando para Teletón en el Estadio Nacional cuando fue Magma Mix durante la tarde. Y en eso me acerqué al Black cuando habían bajado del escenario de Teletón. Y el weón estaba llorando, estaba más emocionado que la chucha, pero igual el loco, el Black, se dio el tiempo para saludar, le di un gran abrazo, lo felicité por lo que estaban haciendo y puta weón, estaba más emocionado que la chucha el negro. Un abrazo, que estén bien, chau chau. Buena Rayita TV, manso invitado. Oye, ahí la radioactiva es una acción expresional, los tres mejores valores que hay, así que un abrazo. Y los que andan peleando por el portal antiguo, el nuevo, bueno, si al final da lo mismo, lo vivía un portal antes, era otro portal y acá, pues. Así que un abrazo ahí a los tres y que cuente ahí el DJ Black su colección de fotos del Festival de Viña, pues. Oye Black, ¿cuáles son masters? Black and Dyke con el veo bajo, ¿no? Bueno, cabros, ¿cómo están? Yo lo único que le quiero decir a Black, weón, gracias, compadre, por en la juventud estar con el portal del web, loco, marcaste una generación. Los weones que te tiran mierda, loco, ahora con el nuevo programa, con el nuevo portal, loco, déjalos pasar porque tenéis público nuevo que los quiere, loco. Así que, puta, ojalá que lo hagan el día viernes, hermano. Yo voy a estar con mi picadito, compadre, mi vinito para verlo. Así que, grande Black, weón, grande el sentido del humor, grande Rayita TV, compadre. Chuta, cabrón.